Estaba el micro muteado, gracias, sensacional, Ax. Muy puntual. Decía al principio que cuando estéis por aquí y haya avisado de que ya empezó el directo, que saludéis, ¿vale? Porque habitualmente se me olvida, bueno, se me olvida, no empiezo el directo hasta que no sé que hay gente. Entonces, si por alguna casualidad la lista de espectadores sale vacía y no saluda a nadie, puedo tardar 80 horas en empezar el directo. Así que cuando lleguéis por aquí, saludar, aunque no eso. Sí, ya te lo he dado, Fran. Bueno, creo que te lo he dado, creo que te lo he dado. Pero ahora te lo digo. Voy a mirar la lista. Sí, he empezado muteado, de hecho, Cain. Sí, ya tienes el regular, Fran. Seguramente, por cierto, el regular subirá de nivel. Eventualmente, lo digo ahora porque se me acaba de ocurrir. Seguramente los regulares, si algún día el canal peta y hay un sin dios de gente, a los regulares os dejaré acceder a algún Discord o algún chat aparte para daros un poquito de prioridad, en plan de tres niveles de prioridad. Por un lado, los suscriptores que tienen su chat personalizado en Twitch. Por otro lado, los que sean regulares que podrán hablar directamente desde el Discord, si quieren decirme algo que vea solo yo o solo los regulares. Y por último, los comunes que hablarán por el canal normal. Y voy a poner el texto oscuro porque el texto de Cain y de Dragon no los veo para nada. Son fosforitos y no salen, macho. Ahora sí. Zex, ¿cómo saber cuántos corderitos llevamos? Pues leyendo la descripción del canal, porque ahí sale todo lo que tiene que saber de los todo lo que tiene que salir de los corderitos. Eso, o yo escribiendo este comando para que leáis la explicación rápida. Yo vi un vídeo de GO 2, me salió la miniatura del jefe final de GO 4. Mira, si te digo todos los spoilers que me he hecho ya, hoy he tenido que silenciar a dos compañeros de clase porque se están columpiando con los putos retweets y ya se están columpiando con los spoilers. Y como hijos de puta, que yo hasta el miércoles no voy a ver la película. En fin, no hay mucha gente todavía, pero vamos a seguir. Estaba haciendo la oleada esta. Como solo me falta un enemigo, digo, vamos a acabarlo en directo. Queda un poquito más guay. Y así pues queda un poquito más mejor. Que solo me queda uno. Lo he hecho a la primera, sorprendentemente. Si es que cuando uno está concentrado, se nota. Mis huevos se vuelven más fáciles, niños. Pues si ya ha llegado el lechero, que deje la leche, hombre, ya está. ¿Cómo se te ocurrió bautizarlos como corderitos? Pues porque el símbolo de mi canal siempre ha sido Cthulhu. A Cthulhu se le sacrifican cosas y qué mejor que sacrificar que corderitos. Brasa latente, plata y emblema de llamas. ¡Qué poquita cosa! No sé ni siquiera si me puedo mejorar algo. Vamos a ver cuál es el siguiente desafío. No sé qué haremos hoy, si historia o misiones secundarias. Seguramente empezaremos con misiones secundarias, como dije ayer, me quiere sonar. Porque teníamos las de los enánicos ahí pendientes. No dejes que los enemigos capturen a Atreus. Acuéstate y suda. Estate preparado, chico. Sí, señor. O sea, tengo que proteger a Atreus. ¿Durante cuánto tiempo? ¡Drogur, detrás de ti! Espero que Atreus se pegue bien a mí. Mi amigo me enseñó una escena del final de la película. Pues hay que ser hijo de puta, ¿no? Para enseñarte directamente una escena del final de la película. Es decir, con la cantidad de cosas que podía enseñarte, no sé, un poco de porno, un vídeo gracioso de gatitos, alguna cosa así, te enseño una escena del final de la película. Sería al menos la escena postcréditos o algo así. Porque si no, es una guarrada importante. ¿Salen más o no? Ah, se lo han salido detrás, o acaban de salir. Y sí, estoy usando las espadas del caos. ¿Por qué? Porque atacan en área. Para el anterior desafío me han venido de puta coña. Y además hacen daño de quemadura. Van bastante guays para matar muchos enemigos. No puedo.
Ahora sí que te va bien el internet, Raiden. No quiero sonar que ayer te iba mal. A ver si lo tiro a la lava. ¡Ay! ¡La puta explosión! Si hubiera explotado, lo habría podido lanzar a la lava. Creo que tampoco ha hecho falta. ¡Venga, un troll! Oh, y una piedra de salud. Había un enemigo detrás, me quiere sonar. No, sí. Sí, ya sé que lo ideal es primero ocuparme del troll para matar al resto de enemigos. Pero claro, no puedo dejar que el resto de enemigos se acerquen mucho a Atreus. Que también te digo, Atreus acercándose a los enemigos no me hace ningún favor. ¡No! ¡Mierda! Vale, le pueden capturar un par de veces, eso está bien. Va, pero estoy muerto. Y habrá dos o tres oleadas al menos. ¡Cago en Cristo! Pues sí, va a ser todo. Vamos a seguir con otras misiones ahora. Esto era para ver si colaba, pero se ve que no. No, ayer lo que me iba mal era que llegué 3 horas tarde por estar viendo tus directos anteriores. Internet me va mal cuando estoy en la uni, que en la residencia llevamos un mes sin cable. Eso sí que me lo mencionaste. Por cierto, nos metáis en la residencia Balcón del Romeral en Málaga. Cada año va peor. Lo tendré muy en cuenta. Hola, at often. Creo que es la primera vez que te veo por aquí, ¿no? Me quiero sonar a mí. No voy a seguir haciendo este desafío. El problema de estos desafíos de Muffelheim es que son larguísimos. Son... ¡Dios! Son infinitos, madre mía. Me he pegado cerca de 25 minutos con el de los 100 enemigos, ¿eh? Poca broma. Se ha sido larguísimo. Y este supongo que será del palo, así que me lo haré fuera de cámaras también. Pues aquí estamos, Alfarmax. Lo he dicho por Twitter, para el que no se haya enterado, el directo de hoy va a acabar pronto, ¿vale? Y dije ayer que tenía un compromiso familiar. Si era muy pronto no iba a haber directo, por suerte la cena la tengo a una hora razonable. Así que sobre las 8 aproximadamente, dentro de 2 horas y media, se acabará el directo. Lo digo para que vayáis prevenidos y luego nadie me diga: ¡ay, estáis, es que el directo es muy corto! Tengo un compromiso familiar que atender. Tengo una cenica a la que acudir. Pancito me dice que no puede ver el directo porque se le estropea el ordenador. Me lo dice por Instagram, qué majo. Y los corderitos por llegar temprano, dentro de 8 minutos. Hay un margen de 15 minutos para que la gente venga, hombre. El ansia de los corderitos. Venga, vamos a seguir donde lo dejamos. Vamos, no, vamos a ir a hacer la misión de los enánicos y la del dragón. Entonces vamos a marcar el mapa Salve al Rey y vamos a ir a Konusgard, Konkusgard, como quiera que se diga. Hola, Santa, ¿qué tal? ¿Y los corderitos por ver la serie resubida? Pues los corderitos por ver la serie resubida son 0. 0, 0, 0. Los corderitos son básicamente la moneda de fidelidad, Aitor. Por ver corderitos consigues... O sea, perdón, por ver el directo consigues corderitos y los puedes gastar en pequeñas cositas. Por ejemplo, comprar la regularidad del canal. La regularidad ahora mismo no sirve de mucho. Os voy a poner enlaces en el chat, por ejemplo. Y en el futuro seguramente servirá, por ejemplo, para acceder a un chat para gente habitual. En el futuro subirá seguramente de precio el coste de la regularidad. Pero también sirve para decidir qué juego voy a jugar en el futuro. Hay algunos fijos, como God of War, que lo jugué sin preguntar, porque me dio la gana a mí. Hay otros como Agony, que saldrá el 30 de mayo, que lo jugaré seguro porque me encanta. Pero cuando no hay ningún juego que yo diga este quiero hacer directo, elegís vosotros, ¿no? Por ejemplo, el anterior que eligieron fue... ¿Cuál fue? Doki Doki. Antes de ese fue Devil May Cry 4, y antes de ese Silent Hill 2. El que va ganando ahora en la votación es Bioshock. Elegís vosotros, esa es la cuestión. Entonces los corderitos, pues bien, te sirven para comprar la regularidad, para pedirme que haga un vídeo opinando sobre un tema. Ya hay uno encargado, que me acabo de acordar, por cierto, que no le he dedicado ni un minuto hoy, que tampoco he tenido tiempo. O para votar qué juegos vendrán en el futuro. Solo necesitamos vuestra ayuda.
Creo que desbloqueamos el portal a la zona, así que no deberíamos tardar mucho en llegar. ¿Por qué nadie le da amor a Paco? Pues porque es una mascotica que no vale para nada, hijo. Al menos esa es mi humilde opinión. Me pedisteis que la pusiera y la puse, pero... si no le dais de comer, me da igual, la verdad. O sea, de hecho, si veo que no le hacéis ni puto caso, eventualmente la quitaré. Pero me parece que a alguno le molestará más que nada porque aparece en mitad de la pantalla o algo así. ¡Hola, Nahuel! Pero bueno, eso. Los corderitos, básicamente, moneda de fidelidad. Eventualmente, en el futuro, quiero que valgan para más cosas. Pero como tampoco me dedico a full tiempo ahora mismo a los directos, no se me ocurre qué ponerle. Algún día, ya veremos. Tú acumúlalos. Algún día valdrán para algo. A salvo que haya mucha inflación y decida eliminarlos por completo. Espero que eso nunca pase. Vale, Hondanada del Rey. Aquí tenemos que liberar un dragón y además tenemos que hacer la misión secundaria de los enanicos. Mira que maja la serpiente del mundo por los lados. Ah, como moderador de una streamer me jodió bastante ver en YouTube cómo no sabías banear a alguien sin poder hacer nada yo. ¿Ya has aprendido la diferencia entre ban y timeout? Sí, ya la he aprendido. De hecho, veo que hay bastantes maneras de banear. Por un lado metes... joder, demasiado volumen. Se me quedó sordo con esta mierda. Por un lado puedes hacer clic en el nombre del usuario y meterle el ban o el timeout o directamente con el comando. Yo lo hago clicando porque soy así de retard. Porque no me apetece escribir. Que luego te equivoco con el nombre y sería... ¡aquí, Atreus! Sí, padre. Vale. Por aquí. Hola, Sergio. Dice Gloria a Mozognir, el rey enano. Que su reino sea largo, próspero y lleno de paz. Tras muchos inviernos, la fortaleza de Konungsgard está acabada. Mozognir ha invitado a todo el pueblo a la gran ceremonia en el Salón del Trono. Allí esperamos las tranquilizadoras palabras de nuestro rey, que promete seguridad y prosperidad duraderas. Esta nueva tierra es aún más fértil que Beituhard y que Rein... y con Rein como, con Regin como centinela fiel, no tememos a los ladrones ni a los elfos oscuros ni a ninguna fuerza manevola. El reino del rey Mozognir está bendecido por Tyr mismo. Alabad todos al rey enano, protector de los hombres. ¡Ja! Que se parece que les gustará este rey enano. Desde luego la gente de Beitugard lo detestaba. Me pregunto qué pasaría. En teoría ese reino lo vamos. Normalmente para Ban es mejor darle al nombre, pero si vas a darle unos minutos solo mejor escribes el comando y así decides el tiempo. Ya, bueno, también es verdad. ¡Ay! Casi esperaba encontrarme a los dos enanicos, no solo uno. Bienvenidos a Konungsgard. Solo quiero asegurarme de que estáis bien preparados antes de salir. Hay todo tipo de seres desagradables que surgieron de las prácticas desquiciadas del rey enano. ¿Qué clase de prácticas? Diversas. Sacrificios, magia negra, hechizos de sangre y cosas así. Son normales entre los enanos mayores. No es fácil abandonar los viejos vicios. Viejos vicios, qué grande. ¿Qué arma me recomiendas llevar en Dark Souls 2 Remaster? Es otro dragón. Lo veo, chico. Yo no. Encadenado. Espero que encontremos los santuarios. Es gracioso porque este dragón lo ha visto, pero el anterior estábamos más cerca y no lo vio. No sabría qué arma recomendarte. Siempre suelo decir que la que más cómoda estés. O sea, no te calientes la cabeza con este arma es buena, esta es mala. La más cómoda. Salvo que el arma que lleves sea muy mala, la más cómoda siempre es la mejor. O sea que sí, que luego hay armas que son más o menos óptimas en función de tal y cual. Si un arma no te gusta, no la uses. Y ya está. Sí, acabo de empezar, Getsu. Recordad que tenéis el comando uptime para ver cuánto rato llevo en directo. Si no era el mensaje que te mandé al Instagram, voy a ponerle esto. ¿Qué le pasaba al ordenador? Pues... lo he leído, o sea, me ha salido la notificación. Para una notificación que me sale, la mitad no me salen últimamente, no sé qué le pasa al móvil. ¿Llevarlo a que lo miren o qué cojones hacer? Lo voy a derribar. ¡Hola, cosas! Ah, claro, que este era uno de los ladrones. Los ladrones daban un sitio de botín. Vale.
serio, desde que tienes las espadas ya no es un problema perder o dejarte el hacha. No, es verdad. Pero también te digo, que Kratos a puñetazos también mete tela fina. Lo que pasa es que, claro, como no puedes mejorarte los puñetazos. Estoy detrás. Porque parece que se nota menos, ¿verdad? ¿Y ha bloqueado en el aire? ¿Cómo ha sido eso? ¡Otra vez! En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tenía. ¿Qué dices, Najo? Ya empezamos si el rey con estas cosas. Más de un dragón, los necesitaría para crear esta armadura legendaria. Interesante idea, muchacho, y tiene sentido. Casi todo lo de los dragones es útil y contiene poder. Los dientes, las escamas, hasta el excremento. ¿Excrementos? Mierda. ¿La caca de dragón es eficaz? Sí, muchacho, muy poderoso. La cabeza se divierte contigo. Ah, lo sabía. Qué grande Mimir Bacilón. Pero no me sorprendería que alguien usara los excrementos de dragón como droga o alguna mierda por el estilo. ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí no parece que haya camino, pero tiene que ser por aquí. Ojalá una espada imbuida en mierda de dragón. Tontea. Que alguien lo hará. Por tocar los huevos, más que nada, pero alguien lo hará. ¡Ahí va! Estaban arriba. De hecho, ahora que lo pienso, no tengo ninguna mejora de combate sin armas, ¿no? No, bueno, sí, me pillé esta para el contraataque. Y ya, y esta que no sé ni qué hace. Buah, esta ni siquiera me la pillé. O sea, no la he utilizado nunca. Tampoco tengo estas mejoras, tío. Yo creo que debería ponerme alguna, pero es que como no sé. No sé para qué son, ¿sabes? Es como. Mejor va a curarme un montón o algo así, pero. Mira, este me lo voy a poner por los loles. Porque me mola la idea de lanzar piedras. Así de guays. El ataque pesado de las espadas. ¿Este o el de... el pesado normal? Es que tengo un montón de ataques. Este me gusta mucho. Aparte de que queda espectacular y el reflejo en la luz de... o sea, el reflejo en las sombras de Kratos mola mucho. Hace daño de quemadura siempre. Sobre todo si aciertas y no te dan una paliza mientras tanto. ¡Con tu madre! Ahí estamos. La chorrilla de armadura, sí. Y se ha caído el solo, me encanta. ¿Te gustaría que Mimir se pudiera usar para encontrar los objetos coleccionables en plan la cabeza de Helios? Nah, Mimir está muy bien como está. Está muy bien así. Hasta yo lo sentí, hermano. Salvo cuando dice esa frase que ya me empieza a cansar un poco, pero bueno. Molaría que se pudiera lanzar a Atreus en plan como los hijos de Thor. Hostia, eso molaría un montón. Ahora que lo pienso y lo dices, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Vale, una zona ahí y otra aquí. ¿Sabéis que me hubiera molado? También os lo digo. Meterme más a fondo en el infierno. Es una lástima no haber entrado al infierno hasta el fondo. Más vale que esta armadura legendaria valga todos estos problemas. Yo espero que en el siguiente juego lo hagamos, porque en este tiene toda la pinta de que no nos vamos a enfrentar a Odín. ¿No te fías al menos de ellos? Confío en ti, Atreus. No confío en la leyenda. Creo que estamos yendo por una runa, ¿no? O algo así. Me lo perdí o todavía no dicen de dónde tiene el escudo Kratos porque está algo pe... ¿El escudo? Pff, regalo de su mujer, con suerte. Visto lo visto. ¡Ay! Vamos a intentar matarlos con aturdimiento, para que lo veáis. Si puedo, claro.
aturdimiento, vamos. Sí. Mira, 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 al loro. Al loro. O no, porque no me había dado cuenta de que tenía que atacarle. ¡Ah! ¡Qué mal! Luego hay que quedar esa puta mierda de ataque. A ver si podemos. Nada, me parece que no. No lo vais a ver. ¿Estás bien? ¡Ahí va! Y encima invoca a los lobos. Ya estoy. Sí, sí que lo vais a ver. ¡Raga! Me encanta, tío. Enemigo caído. Le arranca la garganta y le destroza la piel. Brutal. Es fuerte. Ahora que lo pienso, Kratos ha de estar acostumbrado a cargar consigo cabezas. Sí, con la tontería, sí. Lleva todo el puto día una cabeza colgando de un sitio u otro. Y en el peor de los casos tiene los huevos como cabezas de bebé, o sea que tampoco pasa nada. Quiere ver algo aquí, pero todavía no podemos pasar. No sé por dónde estoy yendo, la verdad. ¡Oh! Un elemental, qué bien. Haberle hecho daño. Ya. Está expuesto. Vale, tiene que ser con el hacha. Que alguien me dijo la otra vez. ¡Ay, Fens! Es que estás usando la espada contra un elemental de hielo. Y tal y cual. Y en realidad da igual, porque siempre tienes que usar la espada. O sea, perdón, el hacha. ¡Ay! Me ha rebotado. Me lo he tirado bien. Te digo una cosita, si cojo las mierdas de... que le explotan, o sea que le salen del culo. Igual la tenemos antes. Van por más por blasfemia en a Hubel, que va, te dice una verdad como un templo, soy más noob que pa' qué. Oh. Pues esto no es ser noob. Vale. No la ha dado, me va a matar al final. No me voy a poder curar de ninguna manera. Al menos no aquí. Padre, levántate. Bastante atrás te has dejado un objeto de la misión. Ya, ya lo sé. Lo he dejado a propósito, Iván. Bueno, es que he pensado que se podría pasar por ahí. Igual no se puede pasar por ahí. Ahora volveremos y lo miraremos. Pero primero tengo que matar a este bicho. ¿Por qué? Pues porque sí. Estaba tentando banear a Nahuel, todo hay que decirlo, pero digo no. No le voy a banear. Solo por ser espíritu de contradicción. Cuidado, detrás de ti. Y otra vez, madre mía. Creo que esta es la muerte más brutal del juego que hemos visto hasta ahora, No hay moderadores ahora mismo. Estoy yo que, soy, que me basto y me sobro. Mientras no seáis 100, yo me basto y me sobro. No te preocupes, Nahuel. Alguno juega Stardew Valley. ¿Es ese juego que es básicamente de microgestión de una granja o algo del palo? Ese lo quiero jugar algún día. Me falta jugarlo. A ver, chiquitín. Pabila. Estoy detrás.
Eso no es lo que quería. Joder, me he metido dos ataques por el precio de uno. Venga, tres. Venga, date la vuelta. ¿Qué me ha dado? El viento del norte. No voy a resucitar para este bicho. Una piedra de Berserker, pero no. Zex, ¿tú crees que en God of War 5 Kratos morirá y se basará en Atreus? No lo creo. Lo dije hace unos cuantos directos. Para mí, al menos, God of War sin Kratos no es God of War, es otra cosa. Si necesitas más moderadores, yo soy moderador en un canal que suele tener 100 o 200 personas en directo. A ver cuando coño arreglen el cable de la residencia para hacer freír. Te tengo en cuenta, Raiden, eres uno de los que tengo en mente para ser moderador, así que no te preocupes. Tiempo al tiempo. Por ahora creo que con los tres que hay debería sobrar, pero necesito más. Eres uno de los primeros en la lista, si no el primero, perdóname. Más me quiere sonar que hace mucho tiempo me decía lo de que eras moderador de Raiden. No puedo. Joder. Oye, me acaban de bajar toda la vida los cabrones. ¿Estás bien, hermano? No. Pero ¿cómo voy a estar bien si me acaban de pegar una mierda? Me he equivocado de botón. No, en realidad le he dado por inercia. Le voy a dejar que me maten. Esa piedra no la quiero gastar. ¡Me cago en la puta, tío! Si encima esta zona es facilísima. Dios. A ver, que te han hecho un combo de la hostia y no te has hecho nada. No he podido hacer nada. Que no es lo mismo. Estaba intentando levantar el escudo y no podía. Mía, guarro, no me gana ni Dios. Ni Dios. Lo que dijo Dexario 92, si quieres ser moderador, estás en lo último de la lista para elegir. ¿Eh? No sé por qué dices eso, Cain. Allá arriba hay algo. Camino, supongo. En fin, que tengo que matar a este golem. Cuestión de orgullo. Las fases del aburrimiento, diría yo, pancito. Allá vamos. ¿Pero cómo me ha dado esa mierda, tío? Es que no lo entiendo, de verdad, ¿eh? O sea... explotan con retardo. ¡Céntrate en la batalla! ¡Désela! Iba a coger esa granadica, pero como me va a petar enseguida, digo, mejor no la pillo, porque... me caen las manos. ¡No! No me encuentro bien, me están partiendo el culo. Vamos a quedar aquí un ratico curándolos.
¡Qué horror! ¡Madre mía! ¡Ay! A ver que se regenera un poquito la salud. Este amuleto al final va bien, ¿eh? ¡Madre mía! En la batalla contra los 100 enemigos me ha venido de puta coña. Igual lo he utilizado 10 veces. Una vez cada 10 oleadas. ¡Hola, Hawjek! No, Hawjek no. Hawjek. Hawjek. O algo así. Es un nombre muy complicado, hijo. Algo interesante. 80 muertes contra un golem y un par de lobos. Tenemos aquí... Vale, déjame dar resistencia al veneno. Creo que con esta ya tengo 3. Estamos en el reino de los enanos ahora mismo. Bueno, no en el reino de los enanos, pero sí en un reino enano. Tenemos que hacer cosas. Vale, y ahora entiendo lo de que me había dejado cosas de la misión. Pero me corre más prisa, si os digo la verdad, salvar al dragón. Vale, hostia, espera, está igual... Primero, hacemos esto. Zex, de todos los juegos de la elección, ¿cuál te hace más ilusión jugar para votar por ese? Pues si te digo la verdad, el que más gracia me hace es el Zelda Majora's Mask, porque es un juego que siempre me ha intrigado mucho. Tiene un no sé qué tétrico que me llama mucho la atención, entonces siempre lo he querido jugar. Y después yo diría que Bioshock. Darksiders lo tengo bastante trillado con la tontería, pero rejugarlo no estará de más, teniendo en cuenta que va a salir Darksiders 3. Así que sí, en ese orden. Zelda, Bioshock, Darksiders. Coño. Es que esto además no llega aquí, ¿no? No llega. ¿Hay alguna otra marca por ahí que no estoy viendo? Ah, vale, no, es que esto sin la piedra de después es imposible. Dos años con la tontería, Raiden, es un huevo de tiempo. Pues que yo llevo un montón de tiempo allá en YouTube, ¿eh? Llevo un huevazo de años. ¡Lobos! 5 o 6 años llevo ya. O más, incluso. Me acuerdo que empecé en mi primer año de universidad. Y de eso hace ya 6 o 7 años, en realidad. Y aún no paso de los 30.000 suscriptores, ¿eh? Acuéstate y suda. ¡Qué triste! ¡Qué triste! No podemos seguir por aquí. Porque no tengo la piedra. Vaya, vaya. ¿Cuál entrega de God of War es la que más te ha gustado? A ver, es que es muy difícil. A nivel de historia me parece que el mejor hasta ahora era God of War 2. Pero a nivel de jugabilidad, God of War 3 es impresionante. Y esto, por supuesto, sin evaluar este God of War, que a nivel jugable es brillante. Y así que empecé a seguirte cuando estabas empezando por aquí. Que tu serie de Warcraft era ya antigua. Pua, la serie de Warcraft, tú. Aún tengo comentarios de gente llamándome malo hoy en esa serie. A patadas esos comentarios. ¡Buah, tío, qué malo que eres! ¡Qué mal gestionas los recursos! Y yo, pues, ok. Ayer es más que lo jugué en 2001 cuando salió. Ojalá después de Agony toque ese. Igual toca antes. Es que va a ser complicado, lo del... Es lo malo de los juegos que quiero jugar por cojones. Agony sale el 30 de mayo. Estamos ya a uno... No, estamos a 30 de abril. Habría que ver si God of War lo acabo en pocos días, que no lo creo, y si lo acabo lo suficientemente pronto, pues sí que a lo mejor daría tiempo de jugar Majora's Mask. Si no, va a ser complicado. Lo bueno es que Majora's Mask tampoco lo jugaría al 100%. Este God of War lo juego en buena medida al 100%, porque quiero todos los trofeos. Pero Majora's Mask no lo jugaría al 100%. Jugaría realmente solo la historia y exploración por encima. Te veo desde que subiste un poco más tensión. Eso es bastante más pronto, y aún así de eso hacen ya unos cuantos años. ¿Qué podemos pasar por aquí, eh? ¿Dónde estará el cristalico azul? Yo soy parte de los millennials, nunca tuve los recursos ni oportunidad de poder forrarme a juegos, con suerte. Tenía 100 pesos para jugar a los arcades una vez a la semana. ¿Cómo te creas que yo soy rico, Lo que pasa es que yo gasto muy poco en general. Como salgo muy poco, no bebo alcohol. Pues al final todo es un exige. O sea, yo lo máximo que salgo es para ir al cine y para cenar. Nada más. Y eso al final en la cartera se nota un montón. Toda la gente me llama aburrido y tiene. Enemigo caído.
Menos mal que estoy en el área de sanación, ¿eh? Porque sin esas mierdas me habrían roto el culo. ¿Quién ha llegado? Una lucha dura. ¿Jugarías Héroes de la Tormenta? Ya sé que es difícil mirar el chat mientras juegas un multijugador, pero lo jugarías. He jugado a Héroes de la Tormenta, lo que pasa que no lo he rejugado. De hecho, lo quiero retomar algún día, pero como tengo ahora mismo muchísimo vicio con WoW, yo creo que cuando termine de sacarme todas las apariencias ocultas que me quiero sacar en World of Warcraft, que son... me falta una de brujo, me falta una de Demon Hunter, que me lo estoy equipando ahora, y me faltan las tres de... de... ¿cómo se llama, coño? De Caballero de la Muerte, que todavía lo tengo a nivel 80. Pero yo creo que cuando me saque todas las apariencias, seguramente dejaré WoW muy de lado y lo retomaré por algún otro lado. No sé si por Héroes de la Tormenta o si intentaré jugar más juegos otros tipos. Pero el problema es ese, que ahora mismo tengo muy poco tiempo. Ahí la tenemos. O... la tenemos. ¿Son dragones macho o hembra? No, no sé. Hay formas de descubrirlo, pero suena cada cual más problemática. Supongo que da igual. Siempre lo digo, pero ojalá tuviera más tiempo para jugar. Lo tengo muy poquitas horas. Muy, muy poquitas. De hecho, mañana, por ejemplo, que en teoría los martes yo tengo las mañanas libres, como me ha apuntado a Hapkido, mañana hacer un entrenamiento especial, porque hay algunos que se examinan de cinturón el sábado que viene, y cuando hay examen, hacer un entrenamiento especial. Y como mañana martes es fiesta, van a hacer mañana ese entrenamiento especial, y tenemos 3 horas de entrenamiento por la mañana. Y en teoría también por la tarde, pero como yo por la tarde os prometí que haría un directo, seguramente por la tarde no iré. Aparte de que seguramente por la mañana moriré fuerte. Aunque según lo que me digan y según lo que hagamos por la mañana, igual me planteo seriamente pasarme por el entrenamiento de por la tarde. Pero en fin, pues eso, que mañana que iba a tener tiempo, ya no tengo tiempo. Oye, ¿cuántos enemigos hay aquí, tío? Y dices, la historia que subiste es... a... Insta, pedazo de brazos que se te marcan. No creo que se me marquen tanto los brazos. A ver, voy a revisarla. Nah, no se me marcan tanto. Mejor si no hubiera llevado la manga tan baja, se me habría notado un poquito más. Pero se me marcan muy poco, aparte la iluminación es horrible. Realmente el vídeo lo he grabado para ver la técnica, porque nunca me he grabado haciendo peso muerto, entonces no sé si lo hago bien o mal. El entrenador me dice que lo hago bien, pero digo, hostia, lo necesito ver. Y en ese vídeo veo que tengo que encorvar un poquito más la espalda, que tengo que meter más lumbares. Pero... digo, hostia, no ha quedado mal el vídeo. Y lo subí a Instagram, pero no era el plan original subirlo. El Hapkido fue muy bien, me gustó mucho. Lo peor que pasó es que me rompí una uña. ¿Cuál te lo digo? Fue el viernes. Empezamos a dar patadas. Yo nunca he dado patadas así en general. Entonces hubo una que di mal. La di con toda la uña. Y me partí la uña del dedo pulgar. Ahora estoy esperando a que me crezca para... ¡Me cago en la puta! Pero está bien, me gustó mucho. De hecho, por eso mañana voy a ir al entrenamiento especial. Son 3 pedazos de horas de entrenamiento, pero seguro que se van a la mente. Yo es que siempre he sido de hacer fuerza en el gimnasio. Entonces, ahora que ya más o menos he perdido bastante peso, quiero retomar los ejercicios de fuerza. Llevo ya un mes entrenando la sentadilla. De hecho, hoy tenía que hacer RM de sentadilla, pero no he llegado a mi RM. He llegado a mover 155 kilos, pero después de un montonazo de series, al final ha sido una de las... Voy a dejar ya, porque es que me estoy cansando, pero de tantas series que llevo, o sea... Creo que habría podido fácilmente con 165, 170 kilos, pero lo he dejado porque ya no llegaba a mi puto RM y me estaba cansando y todavía tenía que hacer el peso muerto. Pero claro, la cuestión es que la sentadilla llevo un mes entrenándola, pero el peso muerto no, el peso muerto lo acabo de retomar, así que... ¡Ahí va! Me he quitado el botón. Así que a ver si pasa otro mes, entreno otro tanto y puedo volver a comprobar mi RM. Eran brutales. Venga, resumen rápido, ahora me dicen que ha matado a Loki. No, hemos llegado al reino de los enanos, estamos liberando a otro dragón y haciendo la misión de los enanos, vaya. He muerto unas cuantas veces. Eso sí que te lo puedo decir. Necesito
Acabo de dar cuenta de que no utilizaba la invocación del lobo antes. ¿Qué te pasó, Inahu, el que estás copiando citas de internet sin control ni son? Sí, sin control ni son, sé que lo he dicho mal. Pues sí. Vamos a curarnos. Además, de todos modos, el peso que he movido hoy, los 160 kilos, están muy por debajo de mi fuerza máxima. La historia, lo bueno, si lo piensas bien, es que no es tan poco peso. O sea, hoy han sido 160 kilos y mi récord son 195. Pero la historia es que mi récord de 195 kilos es de cuando pesaba 100 kilos. Es decir, estaba moviendo más peso pesando más. Estaba moviendo casi el doble de lo que pesaba. Ahora han sido 160 kilos pesando 80 kilos. Entonces, la proporción sigue intacta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué cojones? ¿Cómo cojones hacemos esto? ¿Clavándola desde un ladico quizás? ¿Y recogiéndola por aquí? No, no cuela. Voy a hacerme de comer porque me acabo de despertar, ¿sabes? ¿Qué horas son de despertarse, Bandy Warrior? Madre mía. ¿Cómo pollas abro esto? O sea, esa la veo. La otra no. Oh, vale, esa ahí. Eso por un lado, pero ¿y esta? ¿Habrá por ahí? ¡Ah! Ahí sabía explosiva, ¿verdad? Sí. Vale, easy. Soy un ser random, muchas veces comento cosas que no tienen sentido, pero si quieres dejo las citas y cambio los spoilers. Bueno, Bandy Warrior, saca el Banhammer. Que por cierto, antes Nahuel decía que era imbaneable o algo así. Igual quieres demostrar que se equivoca. Así, en plan sutil. Le había entendido Walkman a la izquierda. Digo, ¿qué? ¿Cómo que Walkman a la izquierda? Que se ha fumado Mimir. Veneno, cuidado. Siento que este juego será muy parecido a lo que pasó en el 2 y el 3. O sea, el 4 se prepara para Asgard y el 5 es el Aciedo. No he entendido lo que has dicho, pero sé por dónde van los tiros. Sí, yo también me lo espero. La verdad es que se me hacía rara la idea de matar a todos los dioses nórdicos o a todos los que se nos opusieran en el primer juego. Se me hacía muy, pero que muy rara. En cambio, esto está bastante guay. Es decir, preparar todo el panteón, preparar toda la zona, darnos un motivo en el primer juego. Y en el segundo ya ponernos un poquito más serios en el asunto. Es decir, en este primer juego estamos viendo los primeros reinos, por decirlo de alguna manera. Yo insisto, quiero ver el infierno y quiero ver a Ela. Y luego, por supuesto, estoy casi seguro de que si en este no vamos, en el siguiente iremos al Valhalla seguro. Sí, señor. Pero seguro. Ajá, bien. ¿Cuál fue la última frase buena de Rajoy? Sé que hace pocos meses tuvo una que fue también muy increíble. A ver qué nos han contado. Al igual que Otr de Beiturhart, a Regin se le ha encomendado la protección de Konungsgard. Es cierto que a veces se retuercen sus cadenas, pero se siente muy orgulloso de su tarea. Su estrondoso aliento, aunque sumamente peligroso, es solo una forma de expresar su satisfacción. No obstante, debes tener cuidado durante el mantenimiento semanal de los santuarios de los dragones. Regin intentará usar su aliento contigo. No es ningún ataque, solo una forma traviesa de pasar el tiempo. Eso sí, sal de la zona de inmediato o acabarás muerto. Los rumores de que la presencia de Regin atrae a los elfos oscuros a Alfheim son pura ficción. El rey Mozognir nos protegerá de toda bestia, como ha hecho una y otra vez. Ya, no me creo nada de esto. Normal, normal. Es como... ¡Ay! El gatito me está arañando los cojones. Solo querrá jugar. Ya. Estoy detrás. Cuida con los spoilers, Lauti. Es decir, eso que has dicho es evidente. Pero cuida. No digas más porque te empezarás a columpiar con los spoilers. Por la derecha, hermano. Ya sabes qué. Vale, al menos la piedra se la hemos tirado. Debería pegar como.
Hoy no te quiero, Chiqui. No sé por qué dices eso. ¿Me salta algún comentario tuyo o qué? ¡Ah! Ahí veo tus buenas. No lo había visto antes. Hola, Chiqui. La culpa no es mía. Es del gobierno. Lo siento, no puedo. Espérate que me matará. ¡Fuego enemigo! Te estás moviendo un poco lento. ¡Quiero esta piedra! ¡Quiero esta piedra! ¡Uf! ¡Esas de las buenas! Tienes razón, Chiqui. Sería un rey. Saluda a Chiqui, que también lo has hecho, cabrón. ¡Ya está hecho! He comido un rayo por vuestra culpa. Vergüencita debería daros. ¡Hola, ojete! Sí, he muerto unas cuantas veces. Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no van a hacer nunca las máquinas es fabricar máquinas a su vez. Tiempo a tiempo. Ya llegará el día en que las máquinas fabriquen máquinas. Piedra número 2. Esto es todavía más grande que Veidelgar. Sí, el alcance del rey enano parece vasto. Me pregunto qué le pasaría. Es un gran misterio, incluso entre los hijos de Ivaldi. El comportamiento de Mozognir antes de su desaparición era cada vez más errático. ¿Por qué? La de Veidelgar. La misma armadura que buscáis. Aunque encontró dos de los ingredientes, apuesto a que no seré capaz de encontrar el tercero, lo llevó a la locura. No lo hemos liberado. Ah, claro, nos falta ir al centro. Eices, ayer pizza y tortilla de ensalada para equilibrar. ¿Tortilla de ensalada? Me falla lo de la tortilla, ¿eh? Lo del equilibrio. Yo hoy ya doy por hecho que no voy a comer bien. O sea, hoy he comido bien hasta ahora, salvo el mini croissant de chocolate que no he podido evitar comerme. Era muy mini, y como hoy me he matado a entrenar, pues tampoco me pasa, no me importa mucho. Pero como luego tengo cena, ¡buah! Ya me veo a mis padres cascándose unos bocadillos del 15, y yo con mi tostadica de bacalao. Es mi plan para hoy, pedirme una tostadica de bacalao con patio. A ver, ¿qué os ha dado? Cielos peligrosos, vale. Probabilidad alta de obtener una breve mejora de fuerza y una carga de salud cuando la salud de Kratos cae en un estado crítico. ¡Dios! Tenía muy buena pinta hasta lo de caer a un estado crítico. Porque no, no lo veo. O sea, yo en esos momentos soy cuando más nervioso me pongo y cuando peor juego. ¿Sabes del easter egg de Go para un objeto legendario? No lo sé y prefiero que no me lo digas. Ya lo encontraré, don't worry. ¿Qué iba a mirar yo? Iba a mirar algo, pero no estoy seguro. Es que he cogido el móvil con intención de mirar algo. Y creo que iba a mirar lo de lo que me ha dicho Pancito. Esto de los dragones me lo perdí. ¿Por qué los liberas? Pues porque están prisioneros, básicamente. No hay mayor motivo que ese, si te digo la verdad. Están prisioneros, Kratos siente penita por ellos y los liberamos. Fin de la película. Y nos dan objetos, así que tampoco está mal. Es decir, nos acaban de dar un objeto legendario. No le voy a dar mucho uso, pero es un objeto legendario. Vale, y ahora el problema lo tenemos con la puerta esta. Nos falta una llave, en teoría. Y luego nos faltaba camino por el otro lado. Tex, una pregunta. ¿Kratos es inmortal o solo tiene una regeneración que te cagas? Tiene una regeneración que te cagas, no es inmortal. Lo hemos visto regenerarse brutalmente con Baldur. No sé si os acordaréis que estábamos tranquilamente peleando con él. De repente Kratos hace ¡yup! Y se cura. Además lo ponen directamente en cámara. Parece que se constriñe un poquito, se estriña, y parece que no va a cagar. Y pa, y se cura. Ahí todo poderoso. ¿Desde cuándo Kratos siente pena por un ser vivo? ¿Qué coño? Pues desde este God of War, si te digo la verdad. ¿Dónde está la mierda que nos falta? Por aquí quiere ver algo, pero no podemos pasar. Y aquí no hay cristalico azul.
Pero tendría que estar por aquí, no tiene sentido que nos hagan arrastrarlo tanto. Sí, es lo que dicen por ahí. Realmente la cuestión es que el chavalín le insistió muchísimo para que lo hiciera. Y eso me recuerda, en realidad no, que tengo que cambiarme el pomo del hacha. Ya va el otro por el combate de los 100 enemigos, pero este es mejor. Las camisas que transparentan el sujetador están hechas del material con el que hacen los sueños. Esa cita es de Pepe Colubi. ¿Verdad, Nahuel? Pepe Colubi es el puto amo. Los que no lo conozcáis, es el puto amo del universo, Pepe Colubi. ¿Qué pasó con la cena familiar? Pues que sigue en pie, pero la hora a la que es me permite hacer un pequeño directo. A las 8 de hoy acabaremos el streaming, no os quepa duda. ¿Dónde está la piedra azul? Me cago en Cristo bendito. ¿Para qué es por donde hemos venido? Oh, no. ¿O sí? Yo creo que sí, ¿no? Hemos venido por aquí. Sí, hemos venido por aquí. Me molaría ver cuánto tardaría en regresar el hacha si lo dejaras al otro lado del mapa. Buena pregunta, pero yo creo que tardaría menos de lo que te imaginas. No nos pegaríamos 8 horas. Hay algo ahí arriba. Pero se accede desde detrás. Es que he visto Ilustres Ignorantes alguna vez. Me gustaría ir a algún show en directo algún día. Yo sé que hace un tiempo vinieron a Zaragoza. Pero son caras las entradas. ¿Qué cojones? ¿Cómo se baja ahí? Nah. Vamos a seguir explorando por el otro lado. He tenido que dejar alguna cosita. Seguro. La cuestión es el que por aquí ya hemos venido. Debería ir preso por ser un ladrón de corazones. Deberías ir preso por no tener abuela. Todo es caro, Zex, en especial para ti. Sí, todo es muy caro. Ojalá tener pasta para una Switch. Ojalá tener pasta en general. ¡Ay! Maldito dinero. ¿Dónde coño está el cristal azul, tío? ¿Tienes...? No, por aquí no puede estar, porque a Kratos no le hacen saltar obstáculos con... con objetos encima. O sea, me lo he tenido que dejar por el otro lado. Solo que... no, es otra vez un tronco. Es que esto está pensado así, o sea... aquí es el límite donde podemos encontrar el cristal azul. Por aquí ya es dragón. Lo tengo que estar dejando por aquí, pero no sé dónde en concreto. Por aquí es para subir aquí arriba, o sea que por aquí tampoco va a ser. Dale por el azul. ¿Cómo que dale por el azul? Dale por el azul. No te entiendo, tío. Entonces para mañana lo que puedas hacer hoy. ¡Ay! Te vas a por leer a Nahuel. Te dejas caer. Oh, mira, carga de ira. Espera, ¿cuánta ira tengo? Vale, poca. Dale, pero dale a qué. Claro que tampoco sé con cuánto delay irás. Voy a esperar a que me pilles. Para que me indiques por dónde es. Me imagino a Zex Bizco en este momento con un ojo en el juego y otro en el chat. No, en realidad tengo los dos ojos en el chat. Es lo que tiene, estoy parado. Hostia, y ahora que lo pienso.
¿He sacado el dorso de carta de Hearthstone de este mes? Me parece que no. Tendré que sacarlo luego. Pues hoy, Chiqui, vamos a empezar con la misión esta de los enanos. Que ya estamos con ella. Y después... no lo sé. Tendríamos que matar a alguna valquiria. Porque como siga mucho con la historia, al final me voy a pasar el juego. ¿Has jugado Watch Dogs? Jugué el primero. Toda la teoría me gustó, la del juego. Pero al final me pareció bastante sosete. A ver un momento si he conseguido el dorso de carta de este mes. Que no me acuerdo. Era en misiones. Cofre con rango. Ay, pero no se puede ver. Vale, sí, sí que tengo el cofre de la temporada. Perfecto. No juego casi nada, madre mía. Dale por arriba. Vale. Pero bueno, eso que decía, que me gustó mucho toda la teoría de Watch Dogs, de piratear cosas y tal y cual, pero el juego me pareció soso de cojones. El 2 no lo he jugado, por ejemplo. Oh, pero aquí es donde hemos venido antes y no podíamos avanzar. Oh, espera, ¿se puede caer uno por aquí? ¡Ay, amigo! Que hay camino por aquí. Tócate la polla. Vale, 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 vale. Hola, Vic, ¿qué tal? Vale, joder. Esto es lo que me faltaba a mí. ¿El qué? ¡Eso! Pues lo que necesitaba. Ni más ni menos. Los hackers solo están en sus sillas de cuero y los pinta como si fueran Fidel Castro. Creo que seguís hablando de Watch Dogs, ¿no? Tex, ¿a quién quieres más del chat? ¡A Chiqui, por supuesto! Sígueme, Atreus. Chiqui es mi comodín, ya lo sabéis. ¿Cuántos corderitos tienen a Juel? Creo que no tantos como Kairan. ¡Lobos! ¿Puedes matarlos tú? ¡Lobos! Sí. Ulferlo. ¡Ay! Mierda, espera, que no es por aquí. Me encanta que atraviese las piedras. Y sí, los ha matado él, perfecto. Se me ha tocado soltar la piedra. Estoy detrás. ¡Un Wolver! Esto igual sí que tengo que ayudarle. Necesito tiempo. ¡Oh, no! Bueno, lo que pasa es que ya no puedo cogerla. ¡Qué rabia! ¡Mira tu izquierda! ¡No puedo! Zex, un libro que haya marcado un antes y después en ti. El quinto día. Me gustó muchísimo. Y es el que me abrió los ojos al mundo de los ladrillos como libros. Decidí dejar de jugarme todo e ir poco a poco, así que de poco a poco voy subiendo corderitos. Vamos, que no tiene huevos de jugarse todos otra vez. ¿Por qué el quinto y no el cuarto? Pues porque el libro se llama el quinto libro. O sea, el quinto día. La cuestión es un libro de ciencia, bueno, de ciencia entre comillas. De ciencia ficción con grandes motivos científicos. Y si no me equivoco, Dios creó el océano en el quinto día, según la Biblia. Y la trama del libro gira en torno al océano. Una cuestión, un ser, digamos, ahí en el océano. Y por eso se llama el quinto día. Porque tiene mucho que ver con el océano y supongo que le dio al autor. Y otra que me ha marcado mucho, La Rueda del Tiempo. ¿Te gusta Percy Jackson? No lo he leído nunca. ¿Por qué quería tanto esta armadura el rey enano? ¿Qué tiene de especial? Hay muchas leyendas sobre la de Veikrathikar, una cantidad sospechosa de ellas, por lo que confirmar algo sobre esta armadura en particular es muy difícil. Pero la única constante entre ellas es la habilidad de la armadura de ofrecer la protección máxima, un atributo útil para un rey infame. Y aún así, lo único que queda de él es esta tierra infestada. Por eso no debes creer en las leyendas, chico. ¿En qué puedes confiar?
Tú, tus ojos, tus instintos. La confianza ciega en una leyenda es una apuesta. Una que rara vez paga. Si tú lo dices... Igual luego vamos a por las Valquirias, ahora que lo dice Álvaro. Necesitamos tres. ¡Párate, chicos! Porque estuve mirando después vídeos de la Valquiria que el otro día me estaba haciendo One Shot Kill. Bueno, One Shot Kill no, pero... La del combo de la muerte que dije que era inesquivable. Viendo un GIF, básicamente. Para esquivar ese ataque, no quedan más cojones que moverse. O sea, en el momento en el que salte, plasca, te mueves. No hay otra manera de evitarlo. Así que igual nos damos una vuelta hoy por el reino de las Valquirias. Joder, me dejan hacer el ataque. Es que este ataque me mola mucho de la explosión. Sí, déjame hacerlo, claro, que se ve que no. Gracias, porque estoy en plan mongolo y la necesito. Plan super mongolo, por el la tontería de ataque que me gusta. Espera, tengo que bajar la persona. Está pegando todo el solazo. Espera un momentito. Hace aire, sí, hace aire. No puedo sacar mis plantitas a la terraza. ¿Viste la segunda película de Jumanji? No, no la he visto. Soy feliz con la primera. Y ahora sin que me toquen, porque yo lo valgo. Los enemigos son fuertes aquí. Mantén la guardia. Zex, ¿qué tiempo hace por Zaragoza? Aquí en León cae granizo como pelotas de ping-pong. Aquí lo que hace es fresquete. Hace muchísimo aire, pero yo voy bien. ¿Existe un comando para regalar a alguien corderitos? No. Creo que no. ¿Queréis regalar corderitos a alguien? Es lo mismo, pero luego lo que dijo Zex me hizo darme cuenta de mi error. ¿Ahora de qué hablamos? Bandy Warrior, ¿has muerto antes? Sí, he muerto 3 o 4 veces. Creo que nadie lo ha registrado. Ah, esto está en muy mal estado. ¿Qué esperabas? No sé. Quizás menos ruido. Quizás una sala del trono mejor conservada. Mira aquí, otro. Stark hace. Vaya, qué montón de armas. Ya lo creo. 6, 7, 8. ¿Disparaba 4 arcos a la vez? Era mejor con la espada. Solo tenía 2 ojos. Parece que Thor lo puso en su sitio. Ese es su estilo. Nos quedan 2 santuarios. Exacto, eso mismo pensé yo. Igual Zex debería haberlo dicho de otra manera. He dicho lo de la cena familiar ya, me parece, ¿no, Bandy Warrior? No sé si es que no me has escuchado. La historia es que la cena sigue en pie, pero como es tarde, o sea, hablé con mi padre, me preguntó que no me venía mejor y le he dicho que a partir de las 9. Entonces, me da tiempo de hacer un directo breve, por eso estoy aquí. El directo de hoy se acabará a las 8, dentro de 1 hora y media. Para que me dé tiempo de prepararme y esas cosas. Me toca afeitar y parecer humano y esas cosas. Lo malo de las... ¿Qué escuchas, chico? Cenas y tal. Gritos y aullidos.
una multitud de gente. Tengo que parecer humano. Solo espíritus antiguos, supongo. Víctimas del reinado del enano loco. Aún así, es bastante ominoso. Se oye más fuerte. Suenan como si fueran... Pero hoy me niego a afeitarme a contrapelo. No tengo ganas. Me daré una pasadica de con la cuchilla y a cascarla. ¡Cuidado, padre! Ese guarrazo me lo merezco. ¡A este! ¡Padre! No, todavía no, que va a petar. Eso debería haberlo esquivado, pero bueno. ¡Ojo! He estado mucho antes de lo que quería, pero bueno. Oye, ¿por qué salen tantísimos enemigos? Había un montón de infernales. Mira, un rastro de sangre. Modo espadas, vale, probabilidad baja de obtener una carga de salud. Probabilidad baja al matar, vaya castaña. ¿Crees que al final pelees con Thanos? ¿Qué dices de Thanos? Peínate hoy, ¿sabes el problema, Chiqui? Que no tengo todavía ni peine, ni gomina, ni cena, ni nada. No me he comprado nada. Es que me ha pillado por completa... joder, macho, no sé hablar hoy. La cena de hoy me ha pillado completamente por sorpresa. Me lo dijo ayer mi padre. O sea, no he podido prepararme de ninguna manera. ¿Qué hace? ¿Por qué se ha quedado en posición? Pero próximamente me voy a poner ya a mirar cositas para comprar. Tengo que comprarme peines. Bueno, peines no, un peine. Así, en general, como concepto. A ver si encuentro alguna tienda por aquí que los venda en condiciones, porque los de internet me dan más poca confianza los peines. Así que no, hoy no creo que me peine mucho. No tengo nada para peinarme. Sí, hay una cosa detrás. Se ve por el hueco grande de la... Un pasadizo secreto. Lo que es el agujero de la... ¿Por qué miran por ahí? Trono, sin un pasadizo secreto. Dios. Diría que mejor cepillo que peine. Mejor en general. Y es que como nunca me he peinado. Y estas cosas, desde que las digo hasta que las hago, pasa el tiempo. Pues con calma. Motsognir. Sí, la empuñadura del hacha emite chispitas porque es el efecto que tiene. Cuando golpeamos hay una posibilidad de que explote. Es la mejor que tengo. Mira el hacha, el puño, vale. ¿Zex, no tienes peine? ¡No! Tengo el de mi padre, pero está guarrísimo. Mi padre es muy guarro con los peines. Está súper sucio, me niego a utilizarlo. Y la historia, chico, es que el peine me tiene que dar confianza. Un peine malo puede ser horrible. Los de plástico, por ejemplo, generan mucha electricidad estática. Quiero un peine decentillo. ¡Hola, qué ladrillo! Y me arrimo. Es trágico descubrir el fracaso cuando la vida te abandona. Los dioses me exigieron en sueños un castigo por las acciones de mi padre en Niflheim. Mi pueblo, que había confiado en mí para que los protegiera, todas las malditas noches tenía visiones de que los devoraban las bestias. Solo yo podía salvarlos y la única forma era construir eso. Capturé a toda bestia letal con la que di y me dispuse a construir el mito. Los sueños eran muy claros sobre los dos primeros ingredientes, furia de dragones y gritos de inocentes. Murieron muchos en la caza de dragones y los gritos de inocentes fueron mucho peores de lo que había imaginado, pero todo era por un bien mayor.
En cuanto al tercer ingrediente, mis sueños eran difusos. Solo hablaban de un sacrificio definitivo. Esperaba que bastase con renunciar a mi moralidad en esta condenada empresa. Ahora veo que se trataba de mi propio sacrificio. Igual que mi padre antes que yo, he sido un necio. Mozognir, hijo de Ibaldi. Gomina o cera. Quiero probar la cera. La gomina nunca me ha dado mucha confianza, pero la cera, por lo que he visto, tiene bastante buena pinta. Tienen que ser los tres ingredientes míticos de los que hablaba Brock. Puedo decir con toda certeza que nunca había visto un conjunto de objetos más extraño en mi vida. ¿Cómo van a fabricar Brock y Sindri con lo que sean esas cosas? No subestimes a los enanos, serán unos malnacidos, pero con muchos recursos, una vez crearon una cadena irrompible con poco más que pisadas de un gato y saliva de ave. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Es la leyenda. Si querías sentido, no hables a una cabeza cercenada. Genial. Si buscabas sentido, no hables con una cabeza cercenada. Golpe descendente letal que crea una pequeña fractura bajo un máximo de 4 enemigos para luego invocar una columna de fuego bajo... ¡Hala, qué guapa, ¿no? Pero qué... ¡Madre de Dios! ¡Qué preciosidad de ataque! Ni dudarlo, ¿eh? Al ponérselo. Entonces, ya hemos acabado la misión secundaria y tenemos que ir a hablar con los enanos. Tiene pinta de que sí. ¡Oh! Esta zona da para combate. Vamos a morir. Pero bueno, será por una buena causa. O igual no. Cuidado atrás. Hostia, que me han volado la mitad de la vida, ahora que me di cuenta, ¿sabes? Bueno, me han volado la mitad de la vida, que no tenía toda la vida. Igual con esto sí que puedo. Si solo queda uno, igual sí, ¿eh? ¡Cuidado! El contraataque ha sido completamente a propósito. Este sí que ha sido a propósito. No le consigo quemar al cabrón. Ahora. Se pulverizó. Vale, guay. Tal palo, tal astilla. Y únicamente los ataques de tu hijo. De tu ido. A la. No sé qué dice Sensacional Axe. Los ataques tu ido al de las espadas tienen. Los ataques rúnicos de las espadas tienen nombres griegos. Vale, eso tiene mucho más sentido. Sí, tienes razón. Son todos ira del tártaro y cositas así. Son básicamente los nombres de los combos antiguos. Vale, polvo de reinos. Ah, esencia pura de los reinos. Creo que esto me da para mejorarme un amuleto de los que tengo tochos. 11 de 18. Pues no me quedan muchas, ¿eh? Teníamos a Sindri ahí arriba, pero yo creo que vamos a entregar la misión en el centro. Si quieren, claro.
Qué calladico que está el chato hoy, ¿no? Se ha ido una Juel y ya todos calladicos. Por cierto, Chiqui, ¿al final comiste la cosa esa que me dijiste o no llegaste a comer? ¿Cómo se llamaba? La focacia. Que me etiquetaste en la foto, pero no sé si llegaste a comer. No carga esto ahora. Encontramos los materiales, pero son muy raros. ¿Cómo se hace una pieza de armadura con algo tan... ¿Cómo? ¿Nania? No es cosa tuya. Secreto industrial. Tenemos trucos. Fuego de Ares. Ataque rúnico pesado. Un golpe descendente que lanza una onda expansiva ígnea. A ver. Este no me gusta. Como agua y aceite. ¿Será pues el final de esta cadena de misiones? Voy a ver cuál es el trofeo más raro. Mata todos los cuervos de Odín 1,4. 1,6 había uno por ahí. Un 1% de los usuarios tienen todos los trofeos. Pues son fáciles de conseguir, entonces. Haz todos los favores de Brock y Sindri. Pues no son muchos. ¿Cómo me la imagino físicamente? ¿Para qué imaginármela si tiene Instagram? ¿Puedo hacer algo más por vosotros? La armadura que me prometisteis, por ejemplo. Me alegro de que lo arreglaseis. Ah, bueno, a ti te podría decir lo mismo. Supongo que se me subió un poco a la cabeza. Le dije lo que necesitaba escuchar, mi opinión al respecto. Igualmente. No debía haberte hablado así, Sindri. Vale, esta es la armadura de Ivaldi, creo. Como dijiste, todo se ha arreglado. Ahora es bastante rancio. Pero esta era la más tocha, ¿no? ¿Me dijisteis? Oh. Placa pectoral enana real de Sindri. ¡Ah! ¡Esta es la armadura tocha! Probabilidad moderada de obtener al usar un ataque rúnico una barrera protectora que evita el daño de los ataques enemigos. Tres ranuras de encantamiento. Y se puede mejorar dos veces. ¡Wow! Aumenta el ritmo al que se obtiene ira un 10%. ¡Me cago en la puta! Esto no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Además es mejor que la mía. Pero por otro lado me puedo mejorar esto. No, no me la puedo mejorar. Me falta el emblema de la llama. Me cago en la leche puta. Hostia, pasa que no me gusta, tío. Me encantan las armaduras de hombros. Creo que me haré la de Brock. Oh, espérate. Aumenta el daño de hielo causado un 15%. ¿Y esto? También aumenta el ritmo al que se obtiene la ira. Y esto aumenta el daño de quemadura causado. O sea que la de Sindri... La de Sindri nos va a aumentar el daño en general. Y nos puede dar un pequeño escudito. Y la de Brock... Nos da más ira. Ambas nos dan la misma suerte y casi la misma fuerza. Y la de Sindri nos da también reutilización. Parece mejor la de Sindri, ¿no? ¡Ah, no! ¡Calla! La de Sindri da rúnico. No da fuerza. Hostia, qué putada. Fuerza, rúnico. Vale. ¿Qué te pareció que Brock y Sindri se reconciliasen? Lógico, era de esperar. Hostia, pues con lo que me mola a mí la fuerza... Por cierto, un matiz importante. ¿Con qué sube el daño en las espadas del caos? Con el daño rúnico, ¿no? En realidad, si vemos el daño rúnico... Aumenta el ataque rúnico y el daño elemental. Y el otro aumenta el daño de los ataques estándar. No sé cuál cogerme, tío. Pero tenemos que hacernos esta armadura. Está muy bien.
Brutalización y rúnico. Yo creo que es mejor la de Brock. Espera, ¿sacrificio definitivo? ¿Qué es eso de sacrificio definitivo? Gritos de los inocentes. Vale, o sea que realmente utiliza los materiales. La pancera de Brock. Además solo me puedo hacer una. Esto te ahorrará problemas. No me mola nada esta armadura, pero es muy buena. Que vaya bien. Me gusta mucho más Kratos con una hombrera, pero bueno. No nos queda más cojones que hacérnosla. Vamos a quitar todas las gemas. Somos nivel 5 y ahora aquí vamos a meter gemitas. Reducen un 15% el coste de la... Espera, ¿esto es nuevo, no? Creo que esto es nuevo. Vale, alma de Antvari. Uy, ¿qué ha sido eso? Voto Dark Souls, vale. Aumenta la resistencia a los ataques de hielo. Pues espera, esto luego lo miramos. Esquirla de Tyr tiene que venir por cojones, lo mismo que el Ojo del Reino Exterior. Esta probabilidad muy alta de obtener una breve mejora de la fuerza. Hostia, esto es que tampoco está tan mal, ¿sabes? Símbolo perfecto del reino, aumenta la resistencia de los ataques con hielo. Estos ya son bastante más mediocres. Ah, esta estaba muy bien además, la Piedra de Supremacía del Fuego. Esta también lo llevaba, quiero acordar yo. Y nos quedan tres ranuritas más. Probabilidad alta de obtener una carga de escudo. ¿Desde cuándo tengo esto? Nos vamos a poner también Ojo de la Furia. Y había otra épica que me gustaba mucho. ¿Qué era? ¿Cuál era? ¿Esta no la llevaba yo? Esta creo que es que la llevaba, ¿no? Somos nivel 6 y pico. Joder, qué rabia. Sigo sin tener nada. De hecho, no me puedo mejorar el talismán. Pues nada, entrad. Se acabó la paz y el silencio. Ah, y sí que me la puedo crear. Lo que pasa es que es carísima. 110.000, madre del verbo divino. Vale, mejorar. Armadura de pecho. ¿Qué nos pide? Mineral prístino del reino. Esta sí que puedo, porque nos pide acero asgardiano. Vale, pues vamos a mejorarnos esto. No está mal. Con esto no te cortarán a cachitos. Y por último, esto no lo puedo mejorar porque me falta mineral inestable. Aquí no tengo mejora. Y el talismán. Protección de los Aegir, que es la que tenemos ahora. Sí que me la puedo mejorar. ¿Crea una pequeña zona defensiva? Vale, sí, esa está. La otra que nos pide, acero asgardiano. Me sigue picando muchísimo la curiosidad este. Pero como no sabemos lo que hace... Vale, tenemos dos ranuras de encantamiento aquí. Hasta la próxima vez que necesites. Sex, ¿es cierto que el vídeo que te pidió Vlad Abaddon es la realidad social de Rapture desde la perspectiva política y económica de Nilfgaard? Hostia, tío, no sé cómo lo has averiguado, pero no, no es eso. Ah, sí, sí que tenemos gemas puestas. Pero igual me las cambio, ¿eh? Porque estas son bastante truchas. Ah, no. Ah, no, estas también. Pasa que igual hay alguna mejor o qué. Esto está muy bien, ¿eh? Entonces de reutilización. Y esta también está muy bien. Mira, me la voy a poner solo porque está muy bien. Esta no, esta está muy bien. No, sí, no sé. No, venga, sí. ¿Qué llevamos, pues? Vale, esto todo bonito, de Brock y tal y cual. ¡Qué feo que va Kratos! Es que no le queda bien, tío. Es que no, no le queda bien. Es pálido, con una cicatriz roja. No, no, no queda bien. Ahora solo hay que averiguar lo que abre esta llave.
tiene que estar por alguna zona del templo. La llave de mi corazón, niño. No me toque los cojones. Es que no le queda bien, tío. Mira que me encantaba la armadura de Dios de la Guerra, de God of War 2. Pero es que era roja, le quedaba bien. Esta no, tío. ¿Por qué la han hecho azul? No queda bien. A Kratos le va lo rojo. No me gusta. O sea, personalmente no me gusta. Pero está muy bien. O sea, la tengo que llevar una temporadita. ¿Qué clase de paladín es esto? Es paladín mal. Ese paladín es. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar al Consejo de las Valquirias, porque creo que ahí veremos alguna cosita interesante. En concreto, creo que nos darán alguna receta o algo, porque se supone que con lo de las Valquirias... Ay, pero no puedo marcarlo. Ah, no, sí, lo tengo marcado aquí en el mapa. Está aquí. Ah, está ahí, pero ¿cómo se accede? Ah, vale, es desde... ¿Desde dónde es? Creo que es desde aquí. Desde la torre de Helheim. Recuerda que sin las cenizas Kratos es más morenito. Eso es verdad. Pero igualmente, con las cenizas, que es lo que tiene... No sé, yo lo veo raro con esta armadura. Creo que no era roja, pero voy a buscarla. Era roja y dorada, estoy segurísimo. Los colores combinan con el personaje. Este no. Exacto, sí, lo que acabo de decir. Tendrá un poquito de delay. Además, fíjate, se le sale el sobaco por la armadura cuando rema. ¡Ah! ¡Qué grande! ¿Qué hay ahí abajo? Bueno, no es que se le salga el sobaco. Es que la animación está hecha de manera que deforma la armadura mucho. Y es súper cantoso. Vamos a hacer esa grieta. Que si no se me olvidará en el futuro. Además, yo creo que ya tenemos nivel de sobra para hacerla. Y mira, ahí hay unas... Mimir. Hierbas. ¿Por qué Tyr se sentía responsable por lo que... Si te crees que vamos a hablar eso ahora, podrías haber empezado antes, tío. Te la contaré luego. Vale, platita. Zex, ¿serías boxeador? Me lo planteé hace muchos años, cuando tenía una amiga boxeadora. Bueno, boxeadora, cuyo padre llevaba un gimnasio de boxeo. Pero no me termina la idea del boxeo. Digo, a ver si lo tiro al infinito. No ha colado. ¿Podemos spambear nuestro Instagram? Yo igual quiero ponerlo, si queréis, no os voy a decir que no. Al menos los que tenéis regulares. Los que no sois regulares lo tenéis más complicado. Vale, por ahí arriba ya fuimos. Vamos a las torres, que sé que tenía un montón de cositas que hacer por las torres. De hecho, creo que tenía un viajero por ahí en la torre que me mató y me dio una paliza brutal. Vamos a humillarle. Antes de ir a lo de las Valquirias. ¿Has jugado los Crash Bandicoots originales? Si no, ¿puedo poner el remaster en la votación? Sí, claro que puedes. Creo que era de PS1, ¿no? Ponlo si gustas. Los he jugado, pero eso es lo de menos. ¿Qué te quiero decir? Que me habéis hecho jugar a Doki Doki, o sea... Y Hello Kitty Online está en la votación. ¿Qué te quiero decir? Mimi, ¿por qué Tyr se sentía responsable? Hacer lo que queráis con los juegos de la votación. Hubo un incidente poco después de la Forja de Mjolnir, cuando Tyr organizó un encuentro diplomático entre Odín y los Reyes Gigantes. Fue al poco de empezar la guerra. La victoria aún no estaba a la vista y los Jotnar podrían haber inclinado la balanza entre los Aesir y los Vanir. Odín convenció a Tyr de que el martillo solo sería disuasorio y obligaría a la paz desde una posición de fuerza. Tyr esperaba convencer a los dos bandos de que prosperarían mejor con la paz. Sabía que los gigantes estaban preocupados por el martillo, una superarma en manos de poca confianza, pero confiaban en Tyr. Tyr siempre esperaba lo mejor de la gente, así que creyó a Odín cuando le dijo que quería la paz y llevó al Rey Cuervo a Jotunheim. Entonces todo pasó muy rápido. Me queda poca batería. Los gigantes se anticiparon a las artimañas de Odín y demostraron que quería espiarlos y robar sus conocimientos. Expulsaron a Odín de su reino y lo maldijeron para que no pudiese volver. Frustrado, Odín lo pagó con los gigantes de Midgard. Si consiguió chuparlo, claro. Mjolnir con todos los gigantes que se encontró. Nadie pudo hacer nada contra la masacre que se desató.
Al fin, con la ayuda de Tyr, al parecer, se retiraron. La torre desapareció, ya no hay gigantes en Midgard y ningún hombre o dios ha vuelto a pisar Jotunheim. Y se acabó la historia y el niño no contesta. Genial. No creo que matemos a Tyr, Nano. Nano Dani. Yo creo que los dioses de la guerra van a ser demasiado importantes como para matarlos así como así. Yo creo que incluso se aliarán o algo en el siguiente juego. Al menos a juzgar por cómo se desarrolla la historia. Ay, no es por aquí, no me jodas. Hipo. Sí, he visto que has votado Little Nightmares. No te preocupes, Bondi. Coño, el hipo. Oh, cierto. Era de Baldur, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Tú lo derrotaste? ¿Para salvarme? Fue muy heroico. Qué bien que caiga aquí el dragón, ¿no? ¿Por aquí nos llegamos a meter? ¿O aquí era una misión, verdad? ¿O algo así? No acuerdo, tío. En teoría, creo que este juego no va a tener DLCs. Me quiere sonar haber leído algo así. Creo que por aquí no llego a ningún sitio. Ya subimos por aquí una vez y me quiere sonar que no había nada arriba. O me quiere sonar que había una rasgadura de reino con lobos de nivel 7. Ahora lo veremos. Mira que majo el dragón. Tiene los mismos cuernos que Loki en Avengers. Podríamos haber subido por aquí, claro. Qué majo. Pobre dragón. Y ahí arriba hay una rasgadura de reino o algo así, me quiere sonar a mí, pero no se llega por aquí. Y aquí ya hemos estado. ¿Cómo subo más arriba? ¡Anda, mira! Tesoro. Lágrima de dragón. Estoy detrás. ¡Atento! Creo que subió por el lado que no era. Es que es brutal la muerte, tío. Es que... ¡Ah! Le arranca todo. Me encanta. ¡Cuidado, madre! Fortalecimiento final. Imagino que tiene que tengo regeneración mejorada todavía. Se acabó. Yo lo que pienso es que en el final los dioses tomarán a Atreus y en la secuela Kratos se aliará con Tyr para matar a los asgardianos. ¡No lo sé! Ya lo abrimos cuando acabe el juego. Esto ya lo abrimos en su momento. Vamos a bajar porque me parece a mí que no se sube por aquí. No, pero es que tiene que ser por aquí. O sea, ahí arriba había un viajero. Pero... Espera, creo que ya me acuerdo de cómo se subía ahí. Era por el... Era por una cueva detrás. Tyr está muerto. Que no me acordaría de la mitad de las cosas que han contado en la historia. Tengo muy mala memoria. Era por aquí detrás. Mimir, nunca nos contaste que tenían que ver Magni y Modi con Rugnir. Nunca nos lo contó y no nos lo va a contar ahora. Sí. Bueno, después de que Thor matase a Rugnir, nadie en la corte consiguió quitarle pues de sí que nos lo va a contar ahora. ¿O no? Seguiremos más tarde. ¿Ves? Me parece a mí. Sí, tened en cuenta, a ver, basan mucha parte de la... De la historia en los mitos nórdicos, por ejemplo, Baldur es únicamente vulnerable a la flechica que tiene el niño en el pecho, y lo sabemos por los mitos, y porque sale la flecha de Muérdago. Pero, hombre, evidentemente se tomarán sus libertades. Vale, por aquí no había nada, y por aquí tenemos esta rasgadura de reino. Vamos a hacerla ya, y así nos la quitamos. Eran lobos, si no me equivoco, de nivel 7. Sí.
¡Atento! A por culo uno. Comparación con la paliza que me dieron en su momento, macho. Qué fáciles que han sido. Ay, ay, hay algo. A ver, ¿has encendido todas las hogueras? No, todavía no. Pero no sé ni siquiera cómo se pasa por aquí. ¿Podemos abrir esta puerta o algo? Ah, pues sí. No lo sabía. Joder, este es de los tochos, además. Los braseros de Tyr, un símbolo de la luz que une a todos los reinos. ¿Por qué usaría esas runas tan malas? Ahora que lo mencionas. ¡Atento, padre! La armadura está... se nota un cacho, ¿eh? ¿Crees que al final Kratos despierto en su cama sin piernas? Ojalá no. Sería muy triste ese final. Pero son de las que no entiendo. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Sí, prefiero estar detrás de la cámara. ¿Cómo que detrás de la cámara? ¿Qué habláis? ¡Ah! Estáis con Instagram. No sé, a mí creo que todo el mundo me ha visto ya, el que quiera verme. He salido tantas veces por tantos sitios. ¿Cuánta gente habrá visto ya mi último story? Maldito Instagram, es la herramienta perfecta para stalkers, tío. 38 personas me han visto levantando menos de mi récord. Puta vida. Vale, viajero muerto. Yo creo que vamos a ir al resto de torres, ¿eh? Vamos a coger este cuerpo de aquí. Nos da objetos. Y ahí no hay un barril. Y vamos a mirar al resto de torres. Creo que al final va a ser más exploración que historia hoy. Como nos queda solo una hora de directo, vamos a aprovecharlo con música secundaria. Es que ahí hay otro viajero. Pero ninguno de los hombres de Odín era lo bastante fuerte. Entonces llegaron Magni y Modi, que no eran más que un par de retacos, y cuando solo yo miraba, le dieron la vuelta al cadáver y liberaron a su padre. Magni, al ser más rubio, se llevó todo el crédito, y Modi le guardó rencor por ello hasta el final, que no hace falta que te cuente. A lo mejor todo esto es un sueño y Atreus se levanta sin piernas con su muñequito entre las manos. Eso, mira, eso me gustaría un poco más. Pero también te digo una cosa, me molaría ver un juego con Kratos peleando con muñones. Creo que este fue el primer viajero que me dio una paliza brutal. Me ha quedado hasta bonita la pelea. Mira tú. No puedo traducir esto sin... No me tocas los cojones de otra manera, niño de mierda. Necesito las dos claves de Niflheim que me faltan.
Vale, siguiente puerta. Creo que en esta me dejé una rasgadura de reino en su día. O la llegamos a hacer. Esta creo que la llegamos a hacer. Y la siguiente es la que me falta. O eso me quiere sonar a mí. Dai está jugando en directo Go con 500 viewers. Lo sé, le estaba viendo al principio, pero me tocaba a mí hacer directo. Así que lo he tenido que dejar de ver. Me está robando viewers, Dayo. Esto no puede ser. Pues mira, no la hicimos. Me llevé una paliza y me fui. Vale, normal que me llevara una paliza. Ay, no tengo todo cargado todavía. Técnicamente le ha dado, pero bueno. Lo siento, no puedo. Muy débiles, pero buena pelea. Sí, para que aprendan. ¡Truma! Entiendo letras sueltas, pero necesitamos el resto del disco de cifrado. Mostex sigue viendo vídeos de pazos. No he visto ninguno más. ¿Quién es Dayo? Dayo es un... iba a decir chaval. Es un tipo que hace reviews de videojuegos. La gente le suele gustar cómo habla, tiene una voz bastante agradable. Y sin más, eso es lo que hace. Lo que pasa es que suele hacer reviews bastante objetivas, desde un punto de vista casi un poco más artístico que técnico, así que está bastante guay. Y ahora está jugando un juego que va a rehacer review, a zumbar. Sí, ahora los he violado. La armadura esta se nota mucho, ¿eh? Di que tampoco he recibido muchos golpes, pero se nota un montón la armadura. Y aquí nos dejamos algo... Sí, veo un viajero ahí arriba. Vamos a matarlo también, ya que estamos. Mimir, ¿por qué trabajabas para Odín si es tan horrible? Es mi carrera. Y si quieres hacer carrera como consejero real, no puedes dejar de lado a los maníacos y a los mezquinos. No es que haya mucho donde elegir. Mi primer señor también era bastante cruel, pero con él aprendí el poder de la astucia, lo que me sirvió para tratar con reyes y dioses. No sería mayor que tú cuando empecé. Era el recadero del rey de las hadas y bufón no oficial. O puedo contarte esta historia más tarde. No, sigue, sigue. De hecho, antes cuando estaba en el directo, Dayo ha dicho que estaba disfrutando mucho de este God of War, que le gustaba cómo contaban la historia o que era un juego muy... No lo ha dicho... Pero bueno, que le estaba gustando jugarlo, vaya. Que no estaba resultándole desagradable. Es que tienen en común Dayo y Tuzex, y no es que sean de España. Supongo que vas a decir que el tono de voz. Uy, ¿cómo se sube ahí arriba? Hay un viajero, pero no sé cómo se sube. Veamos, en mi primer trabajo, mis amigos y yo trabajábamos para el rey de las hadas. Por la noche el bosque nos pertenecía a mis amigos y a mí. Los buenos nos llamaban, menuda panda de bribones. No hacíamos más que alborotar y meter en líos a los mortales. Pero mientras el señor estuviese divertido, nos dejaba hacer lo que quisiésemos. Entonces un día algo no le hizo gracia y decidí marcharme. Afortunadamente, el tiempo y la experiencia permitieron que pasase de ser un alegre nómada al dechado de virtudes que hoy tienes ante ti. Un hueco por el lado. Me pone loco que no resuelva los putos directos a YouTube. Supongo que te refieres a Dayo, pero es normal. Si va a utilizar el montaje de los vídeos... O sea, el montaje de los directos para... Para sus vídeos, es normal que no lo suba. Yo tampoco lo haría. No, que los dos están jugando a Go ahora y que ambos bajan mucho de peso. Pero la voz también es buena. Dayo también está perdiendo peso últimamente. ¿Eso de ahí arriba es un cuervo de Odín? Ahora que lo veo volando. Sí, es un cuervo de Odín.
Desde aquí no se sube porque desde aquí llegamos a la casa de Freya. Si tiene mejor voz que Zex, igual me voy para allá. Lo de la voz es relativo. Él creo que tiene un timbre un poquito más grave. Y yo, como suelo cambiar mucho el tono de voz, pues depende del rato, depende de cómo me pilles, depende de mi humor y de cómo quiera hablar. Si quiero enamorarte o excitarte mucho. Tengo que hacer algún curso de doblaje. Esa mierda tiene que molar mucho. ¿Qué íbamos a hacer? Ahí está otra vez. Es igual que la torre de Jotunheim. Pero... Ah, sí, ir al Consejo de las Valquirias. Y para eso teníamos que subir a la torre de Niflheim. Hay algo ahí abajo. Aquí debería estar la torre de Jotunheim. Tengo una sensación extraña. Está claro que aquí ha funcionado una magia arcana. No me sorprendería nada que tú fueras capaz de sentirla. De hecho, ahora que hablas de médicos, yo tengo cita con el médico el viernes a las 2:30. A ver cómo me las apaño, porque no quiero dejar de entrenar. Me toca hacer análisis para ver cómo voy de todo. En general, hace siglos que no me hago análisis, y más después de perder peso. Quiero ver la cara del médico cuando le diga que como una vez al día. Va a ser legendario. Me has convencido de quedarme. ¡Bien! Me alegro un montón. Otro nombre. ¿Este las entiendes o no? Geirdriful. Menos mal. Otra valquiria. No es coincidencia. Pero ¿quién los habrá grabado en los braseros de Tyr? Esto no lo podemos abrir, por aquí no podemos ir. Ah, espera, el consejo era aquí detrás. Y me he equivocado de torre, ¿verdad? Efectivamente. O sea, está detrás de esta, pero no es esta. Hipo. El médico te dará una hostia que no podrás comer más que una vez por semana. ¡Ojalá! Así perderé más peso todavía. Ah, no, no, sería una locura. Con lo bien que estoy yo comiendo. Qué divertido es comer. Tengo unas ganas de hacer pizza. Ya lo dije ayer, pero es que insisto, tengo ganas de hacer pizza. Jamón, queso. Una calzone. Oh, la última que me comí, la hice yo, por cierto. Estaba de buena. Con olivicas, un par de huevos dentro. Jamoncico. ¿Qué más llevaba? Olivicas negras. Queso de dos tipos. Queso rallado en mental. Y también le puse un par de bolicas de mozzarella. ¿Qué más llevaba? Cállate, niño. Estoy hablando de mi pizza. ¿Qué más llevaba? Espérate, que tengo las fotos por aquí. ¿Dónde está? Creo que las puse en favoritos y todo. A ver, pizza, pizza, pizza. No, esto es... no lo puse en favoritos. ¡Buah, qué mal! A ver si lo tengo en la carpeta de comida. Solo tengo 220 fotos en la carpeta de comida. A ver, ¿dónde está la pizza? ¿Dónde está, hija de puta? No la encuentro. Hasta que no la encuentre, no seguimos. ¿Dónde está? No, esto ya me he pasado. ¡Aquí está! ¡Ah! Gambigas también llevaba. ¡Y piña! Porque sí, a mí me gusta la piña en la pizza. Yo soy un firme defensor de la piña en la pizza. Chaval, hay un momento en la vida de toda persona en el que debe cambiarse el nombre y tirar para el norte. Si vives lo suficiente, puede que acabes teniendo que venirte al norte tú también. Seguiremos más tarde. Que por aquí no se llega a lo de las valquirias, no podemos subir. No llegamos al consejo de las valquirias. Otra opción que se me ocurre es que sea por ahí debajo, pero eso se me antoja muy raro. Por aquí no podemos acceder, ¿no? Bueno, igual sí, desde tierra. ¿Por dónde iba? Vine. Uy, ¿qué ha sido eso? ¿Alguien habla por ahí? ¡Coño, un troll! Ya conocía la reputación de Odín, de modo que decidí demostrar mi valía llevándole algo que sería de su agrado. Un pozo místico. ¿Esta no es una de las estatuas de troll que había por aquí? Que dije en su momento, este troll tiene que hacer algo seguro. Le baja más rápido la vida de lo que le sube el indicador de aturdimiento. ¡Uy! ¡Casi!
pasado trabajé en Telepizza y comía harto pizza con piña, pero no es lo mismo con la pizza casera, hombre. Le hablas con esa voz melosa a una moza y se le caen las bragas. ¿Cuál es la voz melosa? Porque he puesto varias. ¿A qué nos da? Embate de Nemea. ¡Hostia! Pues este también está muy guapo, ¿eh? Pasa que en comparación con la descarga de Festo... El tiempo de reutilización es lo malo. ¿Con qué voz, chiqui? ¿Con esta? ¿Cuántos corderitos para que uses tu voz seductora? Si os digo que una de las cosas que pensé originalmente para los corderitos es que me pudierais pedir que dijera frases con ciertos tonos de voz. Pero luego lo quité porque dije, no, porque me van a estar pidiendo constantemente que diga guarradas. Las mejores pizzas son las de kilómetros de pizza. Pizzas de 2 metros, imagínate los Zex. Pues fíjate que no estoy tan de acuerdo. Depende del horno, pero me da miedo que la parte del centro se quede medio cruda. Tiene que ser una pizza finita, en mi opinión, para eso. Vale, hemos subido, lo cual está muy bien. Pero, ¿ahora cómo llegamos a la zona del consejo? No llegamos. O sea... De hecho, aquí hay cosas... Ah, vale, es que no es por aquí. Puto lío, y lo peor es que no me queda mucho tiempo. Bueno, me quedan 40 minutos. Espero que sea por aquí. Cuando hagas la pizza, haz un tutorial, jeje, y le pones el título, sale mal. Intenta hacer una pizza y ¡pasa esto! No. Yo sí la hago bien. A ver, que Vic pasa una foto de pizza. Ah, bueno, eso seguro que está bien hecha. Lo que vaya horno que tienen que tener, ¿no? Para hacer ese pedazo de pizza. Madre mía. Igual escucháis a mi madre de fondo. Está hablando con mi abuela y mi abuela no oye. ¿Como que el directo acabará antes? ¿Acaso crees que tengo vida social como para hacer otra cosa? Pues vas a tener que tenerla, hijo. Porque hoy tengo cena familiar, así que me tendré que ir antes. Ya lo siento. Me dio mucha rabia acabar el directo ayer, que casi... Y de hecho ayer llegamos a los 50 viewers. En un momento dado. Pero tuve que cortar. Por desgracia. Ojalá tener las alas de Ícaro. Ojalá dieran una explicación razonable de cómo Kratos llega aquí. No pensaba que te veríamos por aquí, desde que volviste a trabajar con Brock. ¿Va todo bien? Ah, oh, mejor que nunca. Hemos madurado mucho estos años que hemos estado separados. ¿Y cómo es que has venido aquí? Solo estaba tomando el aire. A ver, quiero a mi hermano, pero sigue oliendo como un mojón fétido. No es mentira. Yo iré a ver Infinity War. Yo hasta el miércoles no puedo, tío. De hecho, lo he dicho al principio, lo repito ahora. Hoy he tenido que silenciar a dos compañeros de clase porque se estaban pasando cuatro pueblos con los spoilers. ¡Oh! ¡Un tesoro! El mapa del tesoro ya está resuelto. Catalizador glacial... vale... ¡Oh! Esto está muy bien. Esta nos la vamos a poner ya. ¿Cuál era? No me acuerdo. Era... Joder, ¿cómo se llamaba? Esta. Supremacía de hielo. Mi novia me ha dicho que a lo mejor va a verla con sus padres, así que seguramente tendré que buscar a otra gente para verla. ¿Ve con ellos? No veo el problema. Cuando termines tus directos, ¿puedes terminar como lo hacías en tus vídeos? ¿Con el paz y mucho vicio? ¿O con qué? Lo suelo hacer así, ¿no? Yo recuerde. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Iba a hacer algo, pero no me acuerdo el qué. No me acuerdo qué iba a hacer. Objetivo aquí. ¿Y aquí no había un cuervo que no podía alcanzar? Vale, ya lo alcanzamos. Pero no es por aquí. Como Infinity War no me importa, me siento único y detergente. Pues si te sientes detergente... habrá cadabra, vamos a lavar los platos, ¿no? Digo yo. Serás muy útil para eso.
A ver, es que ellos están en otra ciudad. Pues da igual, tú te mueves, lo que sea, por tu novia. ¿Y por aquí qué hay? Ah, vale, vale, ya sabemos lo que hay. Tenía que haber mirado arriba. No tiene sentido que de repente me pongan aquí una cuerda para bajar cuando la mitad de las veces no hay cuerdas para bajar después de subir ciertos barrancos. Pero bueno, les perdonamos porque el juego mola. Y tiene pinta de que el Consejo de las Valquirias está detrás de esta puerta. Ahí arriba, ¿no? Es esto, ¿no? ¿El Ruxton? Sí, el Consejo de las Valquirias. Las Valquirias son del Valhalla, ¿no? Me alegro de ver que prestas atención, hermano. Tienes razón. El Valhalla, el gran salón de los Eingerial, es su hogar en Asgard. Pero mientras están allí, el Padre Supremo las tiene bien vigiladas. Y las relaciones entre las Valquirias y Odín eran... tensas, al menos mientras yo fui su consejero. ¿Por qué? Bueno, eso es una historia aún más larga. De momento, ¿por qué no buscamos alguna pista? Zex sube una foto a Insta vestido de doncella y tendrás muchos likes. Yo creo que no. Aún no tengo suficientes suscriptores en Twitch, no gano suficientes millones como para humillarme tanto. Yo a mi ex le doné sangre porque lo operaron de algo y no salió muy bien. La semana me terminó porque se enamoró de otro. Joder. Pues haberle pedido la sangre de vuelta, tío. Hostia, ha sonado bastante horrible eso de pedir la sangre de vuelta, pero bueno, ya me entiendes. Ah, has vuelto. ¿Cómo? Mimir, ¿quién es? Gunnar, señora de la guerra. Tras cualquier conflicto, grande o pequeño, era la primera en llegar y dictaba que los espíritus dignos fuesen al Valhalla. Una tarea terrible, pero que cumplía con orgullo. ¿Cualquier conflicto? Imposible. Es cierto. Sus hermanas la ayudaban, por supuesto. Pero Gunnar siempre era la primera en llegar. Su juicio sobre los caídos no tenía par y suponía un recurso valioso para Odín. Era de sus favoritas. Mm-hmm. Esta, amigos míos, es Kara. Las Valquirias son de naturaleza voluble, pero Kara es una tormenta salvaje. ¿Tormenta salvaje? Sí, muy tranquila y serena, hasta que cambia el aire y desata la furia de su tormenta. Era algo precioso de ver siempre que encontrases cobijo. Sus lágrimas limpiaban la sangre que colmaba los campos de batalla. Vale, solo tenemos dos cascos, así que no hay mucho que hacer. Ah, mira. Era el inestable. Ojo de supremacía rúnica reduce el daño en un 30% al recibirlo durante ataques rúnicos. Nye. Vale, la idea era venir aquí porque creía que me iban a dar algo, pero veo que no me dan nada. Entonces lo que ya me he acordado es de lo que quería mirar antes, y es si me podía mejorar el cacharro que me habían dado antes. Esto, guantelete quebrado inmemorial. Pero esto sigo sin poder mejorarlo. ¿Qué se supone que hace esta mierda? Vamos a probarlo. Esto no es lo que quería hacer, Kratos. ¿Cuántas valquirias has matado? Dos. ¿Hace algo? Como una pequeña ralentización, pero aparte de eso no he hecho nada más. De hecho, creo que nos vamos a ir a matar a alguna valquiria ahora. Estoy por volver a intentar la que hicimos el otro día. Nos queda media hora, yo creo que sí. La cuestión es, ¿dónde estaba? Era la de Alfheim. No me acuerdo. A ver... Valquirias 0 de 1. Pues vamos a hacer la de Alfheim. ¿Solo son 4 valquirias? Quería ver, serían muchas más, pero bueno. He
Esta armadura te recuerda a World of Warcraft. No sé por qué. Le falta casco, pinchos y muchas cosas así en general. Son 8, claro, es lo que dice Desplat. O sea, hay 8 asientos. Nos faltan 6 todavía. Pero me rechina mucho este amuleto, tío. O sea, hace siglos que conseguí la primera parte. Y no sé cómo cojones... O sea, dice, reliquia antigua de Hel considerada demasiado poderosa como para mantenerla entera, por lo que está esparcida en fragmentos por los reinos. ¿Se puede conseguir entera o algo así? No lo sé, tío. Es que me suena a misión secundaria o algo así, pero no. Y no puedo mejorarlo. Bueno, fabricarlo. Ah, sí, sí que puedo mejorarlo. ¿Pero qué hace? Es que no dan nada de información de ella. No me la puedo equipar porque no sé qué cojones va. ¿Has leído las novelas prólogo de Battle for Azeroth? No, me las leeré cuando me compre la edición de protagonista y me lleguen en físico. Vale, nos vamos a Alfheim, hemos dicho. Ayer vi a la gente que te sigue en Instagram y ahora me caen mal. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Cómo que te caen mal? ¿Por qué? A mí también se me hace muy raro Nahuel, pero no queda otra. Sí, tendría que probarla en combate, como dice Iván. Igual la probamos ahora cuando lleguemos a Alfheim. Era a la izquierda, ¿no? De hecho, espérate, voy a hacer una cosa mucho más inteligente. Guantalente quebrado inmemorial. Voy a buscarlo en internet. Sobre el guantalete de Zeus. Era guantalete, lo que se llamaba esto. Guantalete quebrado inmemorial. Pues nada. No hay información sobre él, al menos no en una primera búsqueda. Mira, ¿sabes qué? Creo que voy a pasar de probarlo porque me da una pereza esperar a recuperar el tiempo de utilización para cambiarlo y tal, que no. Que nos vamos a ir ya directos a por la Valquiria, sin perder mucho tiempo. Que, por cierto, tenemos la armadura esta mejorada al máximo, ¿no? ¿Me quiere sonar a mí? Ah, no, la podemos mejorar una vez más. ¿Qué nos pedían las segundas mejoras? ¿Qué será esta vez? Me pide mineral prístino y acero asgardiano. Ecos de niebla. ¡Oh! Tenemos que ir a Niflheim. La próxima vez, pues. Hostia, de putada. Y me faltan todavía dos claves de Niflheim. ¿Dónde conseguimos la segunda? La segunda me quiere sonar que la conseguimos como parte de la historia, ¿verdad? ¿Cuáles juegos van ganando la votación? Pues va ganando Bioshock con 5 votos. Espera, voy a ir poniendo esto. Con 5 votos respecto a Majora's Mask. Y ahora te digo, porque tengo votos sin redimir. Bioshock hoy ha recibido 2 votos. 3 votos, perdón. Mira, de hecho los voy a poner para que los veáis. Porque si no, luego esto se va de madre. No me votéis ahora, porfa. A ver, un voto de Chiqui para Bioshock. Espera, vamos a empezar por arriba. Voto de Majora's Mask de Hauyek. Voto para Bioshock de Vic. Sword of Dito de Arkadzi. Los DLCs de Dark Souls de Alpharmax. Potter. Bioshock. Little Nightmares Bandy Warrior. Chiqui
Bioshock, Pancito Mayoras, McFisto Mayora, Howjack Mayora. Regular, este ya lo he puesto, así que lo redimo. Y otro de Chiqui para Bioshock. Sin embargo, hay que decir que recorta distancias, ¿eh? Mayora, estáis ahí, ahí. Ahora mismo hay 26 a 21 votos. Hay 5, no, 4 votitos de diferencia. Los recoloco un momentito. Estos cojones, aquí. Ya que he dicho que no me votéis ahora, ¿eh, Pancito? Cago en la leche puta. Que lo doy y los apruebe uno detrás de otro y luego se me pasa. Pancito, aquí. Vale. Y vamos a marcar los últimos. Ahí. Vale, pues 25 votos. Espera, ¿25 para Bioshock? Sí, los he contado mal, perdón. 25 para Bioshock. Y 21, ese sí que estaba bien contado, para Majora's Mask. Así están las votaciones ahora. Para los que se lo pregunten, quedan unos 25 minutos de streaming. Fíjate, no me he movido del sitio y me ha salido la puerta adelante. Voy a dejar de correr cuando entremos en los accesos de viaje rápido. Vale, la petarda esta. Esto me puede dar mucho daño, pero no sé si ponerme algo que me recupere un poquito de salud. Con esto gano vitalidad, pero pierdo fuerza. Y es una probabilidad muy baja. Yo creo que no me merece la pena. Ataques rápidos. Creo que iré con estos. En realidad no hay mucho que pueda cambiarme. Como mucho, mucho sería el amuleto, pero este está bastante guay. Nada, vamos a ir así. Prepárate. Y no entra bien el primer guarrazo. ¿Es cosa mía o la tía recibe mucho más daño ahora? ¡Cuidado, padre! ¡No! Pero es que no me ha dado tiempo de salir de aquí debajo. Me cago en la puta, tío. O sea, con el Stunlock creo que no merece la pena intentar bloquear las plumas. Es más rentable directamente esquivar. No tienes por aquí. Una piedra curativa. ¡Atención! Pero claro, ese ataque de carga. ¡Me cago en la puta! Es muy jodida esta tía. No, no voy a gastar ahora la piedra de resurrección. Muy dura. Da muy poquito tiempo para esquivar. Según la guía, el talismán crea una onda de vacío. No dice nada más. Joder, qué útil. Creo que con esos votos, Mayora está muy cerca de pillar a Bioshock si no lo ha pillado ya, ¿eh? ¡Ah! ¡Bien! Lo he esquivado. Por primera vez en mi puta vida esquivo esa mierda. Atento.
Vamos a curarnos, que luego yo creo que sí que utilizaré una piedra de resurrección. Yo no haría ninguna guerra de votos ahora, sinceramente os lo digo. Me parece muy poco práctico porque seguramente nos queda todavía unos cuantos capítulos como para elegir ya, ¿eh? Pero bueno, son vuestros corderitos. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿Igual muere hoy o qué? Bueno, ahora. Se ha puesto tocha. Cuando quieras. Se ha puesto muy tocha. No estoy lista. ¿Te encuentras bien? Y tenemos una piedra de resurrección, así que debería morir ahora, o sea que... ¡Fantástico! Una vez que esquiva de ese puto ataque... Mi hija de puta parece que va a morir y todo. ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Méteme esa mierda en vena! He vuelto. He vuelto y del todo, o sea, que... No, ¿cómo cobras? Vale, tiene que ser sin furia. Ahora sí, uff, casi. Está la cabrona, ¿eh? ¡Ah, libertad! Ya no estoy maldita. Un día gozoso, sin duda. Uff, esta era más ruidosa que la anterior. Mi señora, dinos, ¿por qué tenías esta forma? ¿Por qué has atacado? ¡No lo sé! El alma de una valquiria no puede permanecer pura en un cuerpo físico. ¡Pertenecemos al mundo espiritual! ¡Allí es a donde voy ahora! ¡Adiós! Le falta decir que os follen. ¿Has matado a la de la montaña? No lo sé, puede. 15.000 PX, vale. ¿Alguien les ha hecho esto? ¿Quién? ¿Y por qué? No quiero especular. Los enemigos a menos de 15 metros se debilitan. Soy Mimir, el más listo del mundo. Sé muchas cosas. Cabeza. Sigrun, la reina de las Valquirias, tendría un poder semejante. La última vez que la vi era corpórea. Vino a visitarme mucho después de que Odín me apresase. ¿Por qué? Bueno, teníamos un pasado, podría decirse. ¿Un pasado romántico? Ah, chico, harás que me sonroje, creo. ¿Puedo sonrojarme? Primero cazamos esas criaturas y ahora cazamos a tu antigua amante. Menuda pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. Padre, son valquirias. Son las que evitan que los muertos invadan Midgard. Pues se les da fatal su trabajo. No es culpa suya, hermano. Alguien las ha cambiado. No pueden cumplir su deber. ¿La reina? No lo sé, seguro. Deberíamos preguntar a algunas más, si no te importa la pérdida de tiempo. Vale, ¿qué nos han dado? Nos han dado una pieza de equipo bastante tocha, ¿no? ¡Hola! ¡Joder! A ver, en comparación, a ver, nos da menos fuerza, pero favorece todo.
En tanto de la suerte, que nos quita 6 de suerte, que no es nada, pero nos da reutilización. Probabilidad alta de obtener bendición de poder rúnico al utilizar un ataque rúnico. Menos fuerza en tanto de vitalidad. Y un poquito menos de defensa. Yo creo que merece la pena, ¿eh? Habría que mirar con qué se mejora, eso sí. De hecho, vamos a mirarlo ya. Aquí, Atreus. Sí, padre. Y dices, las voces de tu cabeza te dicen que mates a toda familia y sigas con el directo. Las voces de mi cabeza no me dicen eso, ¿eh? Las voces de mi cabeza me dicen que tienen ganas de bajar a comerse una tostada de bacalao. Vale, vamos para acá. ¡Ay! Lo que no he mirado es... Me falta un coleccionable en esta zona. Ahora lo miraré. ¿En qué puesto está Dark Souls? Pues no lo sé. No es de los primeros. Lo tengo aquí anotado con 10 votos. 11 tiene. Sin contar los nuevos que han entrado ahora. Pero un momentito, el mapa, a ver. Mira, en Alfheim me falta algo y no sé el que es. Ya lo miraré en el futuro. No voy a mover, total va a salir la puerta adelante. ¿Contarás los votos nuevos a ver cómo quedaron? No, los contaré después. Quiero intentar llegar a la otra Valkyrie antes de acabar el directo. Vale, vamos a ver el set de Valkyria. Alguien me dijo que el set de las Valkyrias era el más tocho. ¿Y qué necesita? Acero perfecto asgardiano. Esto nos lo darán, supongo que con la siguiente Valkyria o algo así. Otra vez. ¿Cuándo sale el vídeo de Vlad? Todavía no lo he ni pensado. O sea, con calma. A ver si tengo tiempo. Mañana no voy a tener tiempo, ya lo sé yo. El miércoles debería... No, el miércoles tampoco porque tengo cine. El jueves le dedicaré tiempo al vídeo de Vlad Abaddon, seguramente. Hola, Zex. Me perdí el stream algunos días. He intentado ponerme al corriente en YouTube, pero no he tenido mucho tiempo. Un gusto andar por aquí de nuevo. El gusto es mío, por supuesto. Vale, ¿a qué Valkyria vamos ahora? Alguna de Midgar. Pero el de las Valkyrias, que son un poco como el jefe secreto, debería ser el más tocho, ¿no? Es decir, tendría sentido. Y además, por lo que he visto, era probabilidad alta en la pancera, o sea... No me sorprendería que los otros estuvieran al mismo nivel, ¿eh? Vamos a matar otra Valkyria, o voy a intentarlo, pero no sé si me dará tiempo. No, hoy no vamos a acabar Sensational Axe. Las Valkyrias yo creo que las acabaremos en el próximo directo. Mañana. Que mañana también os digo una cosa. Mañana voy a estar reventadísimo. Tengo por la mañana un entrenamiento largo. De hecho, esa es otra. Mañana tengo por la mañana entrenamiento largo, pero es que por la tarde también tengo técnicamente entrenamiento. Depende de cómo acabe por la mañana, igual voy. Solo porque él ya no sea tan inaguantable como antes, no significa que yo vaya a dejar de lado a los siguientes. También os digo, nos faltan todavía mejoras del hacha y las espadas, ¿eh? Tendríamos que seguir un poquito con historia principal. Pero bueno, como yo soy así... ¡Ay! Aquí no hay mapa. Tenemos que ver el mapa a mano para saber por dónde tenemos que tirar. Vale, las puertas... ¿Dónde cojones estaban marcadas? Entrada barranco de Fafnir. No, yo quiero ver las entradas... de las Valkyrias. Marcadores activos... No... Se puede mostrar todo, mostrar tiendas, accesos, muelles, entradas, combates. ¡Ah! Dios, ¿no se marcaban en el mapa las Valkyrias? Me quiere sonar que sí, ¿no? Es que no me acuerdo dónde estaban, tío. O sea, lo máximo que puedo hacer es mirar mapa a mapa para saber dónde me he dejado alguna. Según YouTube. ¿Qué? Gracias, pero no. No tengo ni idea de dónde es, tío. Yo creo que sí. Voy a ver si encuentro las puertas de las Valkyrias. Odin, Eden, Sunburst. Y me salen cosas de World of Warcraft, por supuesto. A ver
si sale algún mapa o algo. A ver, ¿no sale con mapa? Cago en la puta. Vale, la de la cueva de la bruja ya la hicimos, ¿verdad? Me quiere sonar que sí. Vale, o sea, la siguiente sería Foothills. Encontrado cerca de la tienda de Sindri. Vale, ya recuerdo dónde hay una. Sí, yo puedo banear, Randy Warrior. Claro que puedo banear. ¿Por? ¿Por el comentario de Nahuel? Bueno, no es un comentario que me haga mucha gracia, tampoco os voy a engañar. Mira, ah, sí, coño, es verdad, cámara oculta de Odín. No llego a hacer esto. Quería haber hecho esa valquiria, pero no. Puede ser que entrara cuando estaba fuera de cámaras y se me olvidó por completo. ¿Qué es ese espacio infinito que hay ahí, tío? ¿Tendrá Thanos por ahí? Ah, vale, sí, pues es lo que he dicho antes, que esta cámara vine, la vi y me fui. No tengo toda la ira. Eso es una cagadica. ¡Ay! No he comprado piedra de resurrección. Mira, quedan 10 minutos. Vamos a darle un try o dos sin piedra de resurrección y si veo que no puedo, no sé. Otra valquiria. Ya veré. ¿Vamos a por ella? A mi señal. Parece que vamos a por ella. ¡No estoy listo! ¡Atento, padre! Necesito tiempo. Esta es, tiene ataques como las cuchillas, esas que nos encontramos que me dan tanto por culo. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, niebla! Vaya. Lo siento, no puedo. ¡Vuelva, enemigos! ¡Joder! ¿Cómo mete la perra? Bueno, no mete mucho, pero yo soy un puto inútil. Chaval. ¿Estás bien? No, no voy a estar bien. Cuidado, padre. No me ha parecido tan complicada esta, ¿eh? Era mucho peor la otra. Ahora moriré 200 veces, ya lo sé, pero la intención es lo que cuenta. No tendría que haber usado la bendición de hielo, pero bueno, se me hizo tarde. ¡Atento, padre! ¿Qué ha sido lo que me ha matado? Hermano. No, porque no tengo piedra de resurrección, me olvidé de comprarla. Intenta que no vuele tirándole el hacha. No lo había pensado, tirarle el hacha.
Vamos a darle otro intento, yo creo que puedo. Parece que vamos a por él. Lo siento, no. Lo siento, no puedo. No me ha salido muy bien lo de tirar el hacha. Ya estoy. Cuidado, padre. ¡Fuego enemigo! Pues sí, vale, cae del cielo cuando tiras el hacha. Es que no lo había pensado. O sea, tiene sentido. Pero me parecía ilógico que un jefe fuera a caer simplemente tirándole el hacha. ¡Puah! Así es mucho más fácil. Aunque ahora me partirá el culo cuando se doble, pero bueno. O cuando me haga eso. Oh, es otro, voy a pararla. Tengo una tirita por aquí, me parece. No la voy a poder coger. Vale, pero es mucho más fácil bajándola del cielo, sin más. Solo me falta apuntar rápido. Vamos a hacer un bingo antes de acabar. Parece que vamos a por ella. ¡Oh! ¡Mierda, cegra! Esquivado sin querer eso, todo hay que decirlo. En la puta. No, otra vez me va a matar, tío. No he sido rápido al bajarla. ¡Ay! ¡Qué bien me vendría ahora la piedra de resurrección!
¡Ay! Golarium Perfect. No. ¡Ay, mierda! Bueno, da igual, no pasa nada. ¡Ay, y encima la furia nos quita todos los estados alterados! ¡Wow! ¡Qué bueno es saber eso! Eso sí, qué poquito daño que hago ahora con la furia. Hago más daño con el hacha. Vale, ya está. Esta ha sido incluso más fácil que las anteriores. ¿Quién ha ganado? ¿El esto? Pancito. Enhorabuena. Sí, esta ha sido facilica. Me habéis liberado. ¿Quién te ha hecho? Y justo esto? A las 8. Se acaba ya, Fran. Que tengo un compromiso familiar en un ratito. Y a mi reina, ella. Ella me encerró aquí abajo. ¿Pero por qué? Ah, Sigrun. Tengo que irme ahora. Tengo que encontrarla. Tengo que recordar. Parece que tu reina es la responsable, cabeza. Ya. La última vez que la vi estaba diferente, cambiada. Y no solo por tener forma física, estaba más volátil. Intenté hablar con ella sobre el tema, pero solo había venido a decir adiós. No creí que... Lo siento, Mini. La encontraremos. Hostia, ese encantamiento es tocho, ¿eh? No entiendo por qué haría algo así. No tiene sentido. ¿Y si es la responsable? Tendremos que detenerla. Hay que liberar a las Valquirias y somos los únicos que podemos. ¿Somos? Bueno, ¿quién crees que te cubre las espaldas? Oye, mentira, ¿no ves? De vez en cuando la avisa de los ataques enemigos. Vale, aquí no me dejé nada. Ese encantamiento es muy guapo. Llega un punto que no sé cuál quitarme. ¿Están todos tan guays? Este está muy bien también. ¿Cuáles tengo aquí? Es que estos están también muy bien, tío. De hecho, es el de... ¿Cuál es el que me da las... Voy a decir las pepitas. Probabilidad muy alta de obtener una carga de salud al matar con un ataque rúnico. ¿Hay uno? ¿Hay algo que me está dando por ahí piedrecicas de vida? Pero no tengo ni idea de cuál es. Aquí tengo probabilidad alta de obtener una carga de salud al rechazar con eficacia. Yo creo que va a ser esta, ¿eh? Pero está muy bien también. Va a ser esta. A ver, en tanto de corazón de Vanaheim. Hostia, está muy bien. Buah, no, en realidad no está tan bien. Es de muy bajo nivel. En comparación con estas. Fua, fíjate. Hostia, y esta no me la he llegado a poner. Qué idiota que soy. Entonces nos vamos a quitar... Esta. En tanto de ponernos... El corazón de Vanaheim. Todo puto legendario, macho. Llega un punto que están demasiado rotos. Yo ya no sé cuáles ponerme y cuáles quitarme. Parece que hay tantos que están muy bien. Pero es que los legendarios están muy demasiado bien. Vale, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? O sea, voy a ir al sitio de los enanos. Pero lo vamos a dejar aquí. En el próximo directo, el plan en principio es acabar primero todo lo de las Valquirias. Yo creo que tenemos ya nivel y equipo de sobras para matarlas a todas. Así que... mañana, en principio, no sé a qué hora, intentaré que sea sobre las 6, habrá otro directito y haremos todo Valquirias. Intentaré ya ir acabando todas las misiones secundarias y demás, toda la exploración y demás, para tirar historia a saco, porque tiene pinta de que en cuanto nos pongamos con la historia, vamos a ir ya al tercio final de la aventura. Así que, sin más, como siempre, espero que os hayáis divertido. Os voy a dar los corderitos del principio y del final, porque los del principio creo que no los he dado.
Y sin más, creo que ya lo he dicho, pero por si acaso lo repito, paz y mucho vicio. Nos vemos mañana con más God of War. Hasta luego.